Habitare. Seguinos en Instagram como Habitare OK. Habitare Comunicaciones presenta. Y quedó eliminado. Estamos cuando usted diga. No hay nadie todavía metido en el chat. ¿Qué? No, no escucha nadie, no sé. Ya no, después de hacer programa no te ve más nadie. Mariaki. Mariaki se prende. Mariaki. Mariaki siempre se pone a hablar con alguien. En todos los chats siempre habla con alguien. ¿Por qué? ¿Son conocidos? ¿Vos los conocés? Es como un chat de Yahoo, ¿te acordás? Escucha, antes de arrancar, ¿por qué te pone el micrófono así? Esa es una nueva tendencia, déjalo. Si te va a marcar una tendencia, te lo dejamos. Vos sos más de costadito, vos sos más de frente. Ahí se escucha mejor. Hola, acá te puedes esconder de última, hola, ¿sí? Hola. Se puede tapar con el micrófono para que, claro, no te vean. Tengo y no un fondo verde. ¿Arrancamos? Ahí está el fondo nuevo, ¿viste? Mirá, Juan, mirá, se está viendo atrás. Parece yo, que está boludo, en una cancha. Me sintético. Lo pusieron a mí, querido. ¿Qué te pasa? El mío también, no, querido, atrás. Y tuyo también. Ahí estamos. Bueno, ¿todo bien? Todo bien. Arrancamos. 16 de abril de 2024, así empezamos. Somos Random. Random. 29ª edición. Total, nadie sabe cuándo empezamos. Así que estamos tercero, acá. ¿No? ¿Tercero? No, quinto. Cuarto. Iba al tercero, iba al tercero, iba al tercero. No, quinto, no sé. No sé. Quinto programa. ¿Cómo anda, muchachos? ¿Bien? Bien. Después de un fin de largo, re confundido. No. Después de una lluvia larga. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda, Juan, Angelito? Me estás insultando, me dijiste. No, es un halago. Era a propósito. No, bien. Proposta. Ahora re bien, salió un poquito el sol. Pero hasta ayer, no, el fin de semana no me molestó tanto el tema de la lluvia. Pero ya ayer, lunes, cuando salí de trabajar y vi la lluvia esa, y dije, no puedo hacer nada, qué garrón. Porque si llueve. Digamos, que llueva, que caiga un montón de lluvia y listo, ya está. Si no, que no llueva. Pero esa garuita pedorra, boludo, que me rompe las pelotas. Aparte, una cosa, la lluvia es como que uno la tiene asociada a comer, a dormir. A dormir. Y algunos cogen, me imagino. Pero una cosa es la lluvia esa que vos te imaginas que yo en París, en un piso 14, mirando la Torre Eiffel, comiéndome una baguette, tomando un vino, qué linda la lluvia. Pero andá vos a Rosario. Acá, boludo, se tapan todas las cloacas. Una humedad. Cruzás Oroño y tenés que cruzar con un bote. Arranca, toma primera. ¿Cómo andás, Juancito? Antes, autopresenta. Sí, bueno, pero la culpa mía, porque me comí con lo de la lluvia. No, bien, pero pará, está bueno, ahora retomamos. Yo muy bien, un poco cansado de la lluvia y de un montón de cosas, boludo. Estoy harto de todo. ¿De qué te pasa? No sé, ya siento que tengo ese fastidio de diciembre que le echamos la culpa a fin de año, ¿viste? Que es como que a partir de octubre ya podés estar de mal humor. Porque no, ¿qué querés? Vengo corriendo un montón de cosas. Y me hiciste acordar cuatro meses, estoy hinchado los huevos de un montón de cosas. Me hiciste acordar algo, porque es verdad, ¿viste? Llega fin de año y hacemos balance, estamos enojados, que ya termina año. Sí. Como, bueno, pero yo creo que también que uno va carreando como 14 balances, por lo menos, de los 14 años. Pero pasan tantas cosas que para mí es como que ya estamos en el mes 8. Ojo, no hiciste un corte en diciembre. Todo dice nada en diciembre. No, yo no me fui de vacaciones, no hice nada. Sí, pero las vacaciones son para... Ya nos estamos metiendo en otro tema. Pero son para decir, ¿hice un corte? Yo la última vez que fui de vacaciones volví más cansado que antes. No. Es más o menos lo que pasó también con el tema de la lluvia. Bueno, me podés llover todo el fin de semana, hermano. No. Me llovió viernes, sábado, domingo. Me tengo que quedar encerrado, pero termino como furia. Dejame o me rapo y me pillo. Déjame tirar un dato no menos importante, que la gente va a estar muy atenta y lo debe saber. Está Mercurio retrógrado. Está complicando. Es cierto eso. La existencia cotidiana. ¿Qué pasó con la chira ahí? Pará, ¿qué te pasa con la lluvia? Porque tiene que ver el Mercurio retrógrado. No, estar encerrado todo el fin de semana, es como que no sabés qué hacer y Rosario es una poronga, hermano, de día y imagínate con lluvia, camada, boludo, Rosario. ¿A dónde voy? Yo voy a la Plaza Buratovich, pusieron un tobogán, hermano, hay un tobogán, es divina la estructura, pero hay un tobogán, los pibes no tienen que sacar boleto, la lluvia, pisás una baldosa floja, te ensucia todo, tenés que laburar, yo no voy con paraguas. ¿Vos usas paraguas? No uso paraguas. ¿Vos usas paraguas? Nunca usé paraguas. No. Vendo usar paraguas es de pelotudos. No entiendo. Sí, ¿quién sale con paraguas? Las minas salen porque se cuidan el pelo. Bueno, pero no sé. Bueno, no pero sé. Para, ¿sabes lo que pasa con el paraguas? Te lo pones. Primero que no existe el paraguas, salvo eso, que son gigantes. ¿Para qué? Paraguayo.
Está bien, pero no existe el paraguas que te tape todo completo. No. Siempre o te mojas un brazo, te mojas la nuca. Si viene un vientito, te lo da vuelta. Y no hay nada más. A mí me da mucha vergüenza. Aparte, el que va renegando con el paraguas que se le dio vuelta, tiralo. ¿Cuándo llueve recto? Jamás. Nunca llueve así. Eso en París, es lo que te digo. En París cae así, vos estás bien vestido, perfumado, la Torre Eiffel. Él vivió, yo viví muchos años en París. De verdad, no. Sí, yo estuve de vacaciones. De verdad que no. Vivió en tanto lado. ¿Cuántos países conocés? 16. Bueno, está casi en el mismo número mío. Pero yo no te conozco tantos países. Pero no, los paraguas. Aparte, el paraguas. Vos salís temprano. El paraguas me hace acordar mucho a la adolescencia, a mi mamá cuando me daba preservativo. Es como que. Y es profilaxis. Llévate esto por si la duda. Entonces, vos no podés salir a las 9 de la mañana con un paraguas en la mano. Y hasta los 32 años estuviste con el mismo profilaxis de la billetera. En serio, tengo la fiesta de la primaria del año 96, la Boeing. Me regaló. Nunca se usa. Te lo olvidás, seguro. Algo que te olvidás en todos lados es el paraguas. No. Siempre te lo olvidas, nunca. En el primer lugar que vas, no en cualquier lugar. Vos salís a las 8 de la mañana, por si llueve a las 4 de la tarde. Te lo olvidaste en la farmacia, hermano. Te lo olvidaste en el bar. Aparte, te podés llegar a acordar si del lugar donde estás te fuiste, sigue lloviendo y decís, me dejé el paraguas allá. Si no llueve, siempre te lo olvidas. En uno de los negocios nos quedaron 4 paraguas. Hoy se vendió uno, creo, no sé. Y lo pusiste en el fondo. Déjame saludarla porque las pibas ponen para los negocios a Mili y a Viole. Le mando un beso muy grande. Yo me la violé a Mili. No, boludo. No, buenísimo. Te descoloqué una vez. Ellas ponen el programa. Un beso, sí. Saludo a las chicas. No pueden escribir porque no usan el celular porque están trabajando. Odio la gente que manda saludos en vivo. No me gusta, a mí tampoco que me pongan. Escucha, ahora van a mandar. Ponen muy bueno el programa. Muy buen programa. Pero comentá. Claro. ¿Qué boludo que dijiste, hermano? Respetate. Recién Aníbal Oliva puso: Germán, te falta la remera gris. ¿Será porque nosotros dos tenemos remera gris? Sí. Ah, me equivoqué. No coordinamos. El dress code me llegó que era gris. Me gustó el otro día que vine con camisa, me cargaron y digo: ¿puede ser? ¿El qué, Juan? Un pie para cargar. El dress code. Es como esta palabrita. No, of course, I speak English very well. I am so sorry. ¿Sabe un par de idiomas? Of course. Pero, ¿sabes qué? Un programa en inglés. Yes. Hay 20 mensajes, 18 de Mariki. María, es que la quiero mucho. A mí no a los 10 minutos tenemos 20 mensajes. Estamos bien. Che, muy bueno. El paraguas también lo que me pasa, para que quiero hablar de esto. El paraguas lo que me pasa es como que genera ahí como una arrogancia. El que tiene paraguas parece que le puede pasar por arriba a cualquiera. Es como que yo tengo paraguas, van por la vereda. Te llevan puesto. Guárdalo. Sí, boludo. El que tiene paraguas no puede ir pegadito a la pared bajo los techitos, hermano. Anda por el medio de la avenida. Yo vengo sin paraguas. La acera. Habla latino también. Es que tú eres latino. Si vas al boliche, no tenés que llevar paraguas. No, todo flores. Imagínate si vas a mojarte. Caí mojado y me mojé. Ah, mirá vos, sí. Y queda bien, pues. Sí, te mojé. Y vos, porque usás esas remeras blancas, ese te marcan los pezones. Escucha, voy a decir algo. Porque recién decíamos que ya había no sé cuántos mensajes. 78.000 seguidores nos están viendo en vivo, ¿eh? No, está bueno. Arrancamos, la verdad, muchísimos mensajes positivos, alentando al producto, alentando lo que estamos haciendo. Eso está bueno. La verdad que. Obviamente que nosotros estábamos convencidos de lo que íbamos a hacer. Igual nos falta un montón. No estamos mostrando todo nuestro repertorio. Pero re lindo. Y además otra cosa. En YouTube, nosotros miramos la plataforma sin desmerecer a los demás chicos que están. Pero estamos entre el segundo y tercer programa con más visualizaciones. Sí. Estamos con el Instagram, creció un montón. Los reels que tienen mucho contenido, que nos comparten gente que desconocemos. La verdad que estamos contentos con algo que hicimos medios así, sin meterle tal vez la onda que tienen los profesionales, pero sí le pusimos mucha voluntad, mucha gana, con profesionalismo. Y eso estuvo bárbaro. Entonces es un poco hablar de nosotros, no está tan bueno, pero que lo diga la gente, pero está bueno. Y me junto con la gente y dice, loco, está bueno, me entretengo, me quedo con ustedes riéndome. Lloro de la risa, me dice. Y ojo que hay una primicia. Que me parece que debido a nuestro gran éxito vamos a cambiar de horario. Yo no sé si estamos dispuestos para hacer eso. ¿Cómo decirlo? ¿Nos van a mover de horario? ¿Nos van a mover? No, vos ya te movieron hace rato. Pero vamos. ¿En qué horario te movieron? No, ya lo decimos. Vamos a ir de 20 a 22. Es el horario mejor para que te muevan. Escuchen, 20 a 22, así que la cadena va a llegar más tarde. De 20 a 22, así que pueden estar en casa cocinando. Algunos mejor horario, lindo. Lo propuso a mí porque Fortunati me dice, che, ustedes que son bastante maleducados y dicen muchas malas palabras. A mí me gusta decir pija todo el tiempo. Entonces de 8 a 10 te da hambre, te abre el apetito. A mí me gusta decir pija.
Todo el tiempo. Pija, pija. Sí, te abre el apetito. Pero tanto, no ¿Vos sé. Qué, porque yo voy a decir una cosa. Vagina? ¿Vos qué preferís decir? No, bueno, pero vagina pene. Suena horrible. Vagina suena, suena vulgar. Chocho, suena chocho, vulgar. Chocho es gracioso. Chocho es gracioso. Y chocho pero, No, la que a mí me mata es la nena. Chocho No, la que a mí me mata es vulva. Vulva, ¿cómo le puedes decir vulva a la concha? Panocha es gracioso. Panocha. La panocha. ¿Pero dónde sacas? ¿Quién le dice para? ¿A quién te da culiada? ¿Vos te culiás Caterín Fulop? Panocha, corridas a lo que es escroto. Una cogida. Ah, que me he corrido. Hostia, la polla, joder. La pija. Ojo, hostia, con la polla. Joder, que tengo la polla. Polla toda corrida. ¿Viste porno? Pero me pasa es que yo miro mucho porno. ¿Vos porno? ¿Viste ese porno que se queda atascada en el en la cama? Ah, no, hay un porno. ¿Sabes lo que pienso? Yo creo que polla es como más común que pija, por ejemplo. Creo que pija es como cada ya es un insulto. Sí, no. Sí. En España polla es más normal, digamos. No es tenemos tanto que insulto. Hablar de esto de los streamers. Porque nosotros somos una mezcla de radio, televisión con streamer. Estamos sí. intentando adaptándonos. Yo hice un poco de parodia, sabía streaming, ahora hago streamer. Pero tendríamos que hablar de esto de que, viste, como que pum, van al frente, se pisan un poco los pendejos, hablan. ¿Está bueno eso? ¿Está la gente qué opina? Digan, manden al 3412-284144, sí. Manden a YouTube, a Vitare Comunicaciones, manden al Instagram de Vitare, ¿ok? O a nuestra mira, redes. Ya tenemos Luquita Fernández, el ciego. ¿Qué le gusta a la gente? ¿Qué le gusta a la gente? Bueno, pueden decir pija también, si está bien, ¿no? Lo que quieran, díganos. Dice que qué bueno que de 20 a 22. Qué bueno, sí, sí, mucha claro, gente te va respondiendo. La gente está en la casa. Lo enganchamos en casa, lo está como un, es un programa ahí para toda la familia. Va a estar bueno. Va a estar bueno, va a estar bueno. Ahora, eso, claro, ¿ves? Ahí, por ahí, la mujer está ahí cocinando con la nena, el nene. Y ahí. Estamos a las puteadas. No, no, sí, pero ahora no. También, boludo. Sale pibe de la escuela. A mí me escribe mi sobrina de 3 años, Victoria. No, bueno. No tiene 3 años. Tiene 6, 7 y me pone, hola, tío, te estoy mirando. Y Juancito, no, le mando un beso. Haciendo gestos. No, no, no. Che, volviendo al tema de la lluvia. De lo que hablamos, del tema de la lluvia. Que, no, en serio, ¿qué hicieron? Porque, viste, no se puede hacer absolutamente nada. Ah, con todos estos aparte días. La humedad que hay. ¿Cuántos días llovió? Es más molesta la humedad, mucho más molesta la humedad que la lluvia. Y yo, el viernes, seguro, viernes, sí. Viernes. Viernes, sábado, domingo, lunes, 4 días. Yo es tengo el montón. Tender, ya es un integrante de mala familia, está en el medio del. No, pero aparte no puedes lavar ropa porque lo de la humedad que te queda. El tender, sí. Ah, el... Sí, sí, paso, la vuelvo no, a la saco toco. El. Le sacás el aire y ponés el aire, ¿sabes cómo está? Y la, che, y las viejas que dicen una bendición. Ah, y no, dice, te hace corita, no, porque tienes, justo sí. Lo está enfocando. No. Dice que no, y hace caer. Porque no, no. Como está el tender. Es buenísimo el Tinder, boludo, es buenísimo. Solo tuve Tinder, pero a mí me da. Ya lo hablamos. Ya lo hablamos, vamos a volver. ¿Qué foto tengo que? A una con lluvia no puedo poner. Ojo que no es Olimpia, no, bueno, no te confundas. Claro, no vuelve. Nada, igualmente, a ver, el tema de la lluvia es recurrente. Bueno, este fin de semana no puedo hacer absolutamente nada. Pero ¿qué se puede hacer con lluvia? Bueno, pregunto, yo, ¿no? Yo googleé, aparte de jugar ahí. Yo tengo estudio acá, yo investigué, hice un trabajo de investigación. ¿Por qué? ¿Qué haces un día de lluvia encerrado, tres pibes? ¿Qué hago? Puse, no, poné no. YouTube y te tiro unas ideas espectaculares. Nada mejor que llevarla a la práctica. Que fortalecer el lazo familiar cocinando juntos. Vamos a hacer pizzas caseras. No, dale, harina. Genial. Harina, no. Hermano, no, harina, llovió no. El viernes y hasta el martes estuve limpiando la pizza que hizo el Ema. No, bueno, pero vos solo se te ocurre hacer pizza. Bueno, pero el video. La pizza lleva harina. Bueno. Harina. El video de 6 minutos que te muestra YouTube no te dice el post, el detrás. Que hay que limpiar todo eso, que es un desastre. Estaban riquísimas las pizzas, pero ¿me entendés? No, no. ¿Qué haces? Un juego de mesa. Son tres vamos cosas. A armar un rompecabezas. ¿Quién no, juega no. Los rompecabezas? Yo no entiendo quién juega los rompecabezas. Tenés que estar mal de la ¿qué? Cabeza. Muy aburrido. No, y este hay está buenísimo cosas. Porque tiene 2.700 piezas. No. Es un barco alemán. Claro. Te están diciendo mentiroso. Mariaki dice mentiroso lo del tender. Gracias, Mariaki, te mando un beso lo muy grande. Lo que pasa es que la ropa ahí en casa de Juan la lava Mariaki, ¿no? Sí, Mariaki la que claro, bueno, no sale con la ropa, Juancito. No, sí, sí, tuve que comprar uno, boludo. ¿Un lavarropa? ¿Por qué sale tan caro? El que gira, gira, tuqui 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 tuqui. No, sí, patio, nadie, alguno tiene patio, porque no se puede salir al patio. Yo tengo patio. Yo tengo boludo. Un patio y era una cascada. Tenía el techo que me chorreaba. ¿Pero qué haces? ¿Al fútbol? Nada, yo te digo lo que hice. Estuve todo el día con un palo de piso sacando el agua que me entraba, boludo. Sí, estuve ahí, unos músculos saqué. Aparte empieza a aparecer relegando. La mancha de humedad ahí del baño. Empieza, pero cuando llueve mucho, evidencia los errores de todos. No sabes caminar, te caes, te patinaste, pisas una baldosa floja. Sí, sí. Sos egoísta, te chocás a la vieja. Porque vos cuando vas caminando, ¿no jugás a eso? Por ejemplo, las carreritas, yo a este le gano. Vos vas caminando. Hay una mitad de cuadra que va lento. Yo a este le gano, me lo como. Yo llego primero a la esquina antes que él. En condiciones normales. En lluvia, yo voy no, viendo por dónde que tengo que pasar este, para mojar. Este se cae, este se cae. No, no. O, no aparte no podés apurarte, porque, por ejemplo, la zapatilla que vos tenés vos ahora, sí. Esa de goma. La goma alemana esta que me compré agarrás en una Dublín. Baldosa con la humedad que hay.
Ay, ay, ay. Y aparte, la pisada la baldosa te salpica un lechazo de burro en el gemelo. Ahí le dicen baldosa floja. ¿Por qué? O te mancha o te ensucia. No, no. Che, pero... lo peor es esto, porque no solo era la lluvia. Ponele que llueve una semana, horrible, lo que llovió este tiempo. Es el fenómeno del niño, ¿no? Porque el año pasado fue la niña, no llovía. Entonces los productores, ahora que llueve, no pueden entrar... Ay, sabía un poquito. No pueden entrar a sembrar. No, no. ¿Vos sabés lo que vos estás diciendo? Si lloviera la niña... No, pero... No, pero fue la niña el año pasado y este año el niño. Así es. Si no me corrija Mari Barleta... El niño llueve, la niña no. Así es. No, llueve más el niño. Con el niño llueve mucho más. Sí, claro. Y hubo un estancamiento con el tema de la lluvia. Bueno, todo increíble. Estamos viendo... Parece increíble. Y el otro día hablaba... ¿Con quién era que hablaba? No me acuerdo. Pero me decía, loco, tenemos... paran por las balas en Rosario. Sí. Tenemos un gobierno complicadito en algunas cuestiones. Ojalá. Tenemos la lluvia. No sé, lo que se te ocurra. No, todo mal. Aparte, el fin de semana. Es para Rosario, que vos sabés salir y te van a puntir. No, no es lo mismo que eso, lo que digo, que llueve en París. O vos estás en el Caribe, te agarras esas tormentas tropicales. Hermoso. Además son rápidas. Llueven 2 o 3 horas y vos estás con una caipirinha. Sale el sol que te raja la nuca después. No pasa nada, pero acá en Rosario sí, mirando por la ventana que no te roben el auto. Mirando así. Sí. Nada, es deprimente. Las hojas que caen tapan el coso. Yo creo que lo que vos hiciste mención es muy cierto. Lo que más molesta es la humedad. Sí. ¿Viste cuando vos estás viendo la pared y estás sudando la pared? ¿Qué estás jugando un partido de fútbol la pared? Suda, se va poniendo negra después, ¿Me entendés? Vos decís, ¿cómo resuelvo esto? Para mí la humedad es un tema que no tiene solución, hay que taparla. Igual yo quiero decir una cosa también, ya que hablaste vos de retrógrado eso. ¿Vos sabés qué es el agua? Son las emociones. Parece la vieja dice una bendición, la concha de tu hermana, tengo todo. Estuve presente cuando le dijeron eso a él y ahora lo dice cada rato. Sí, boludo, porque a mí me perdí al inodoro. Me perdí al inodoro y nada más feo que ir a mear a la medianoche. Eso es Feng Shui. El Feng Shui, el dinero, ¿sabes lo que es? El baño en el Feng Shui. Entonces, donde se da el dinero, todo. Ah, sí, ojo, el dinero cuidado, se me va. Cuidado el baño. No, entonces cuidado el baño. Tenía que ver. Porque pará. Sí, tiene que ver con el hablando dinero. Hablando de la lluvia, yo igualmente fui a laburar todo lo que pude, porque laburo hasta el domingo con mis negocios en el Paseo Libertad. Estoy yendo y hay una canchita de fútbol. Hay una canchita de fútbol y se jugaba el fútbol con lluvia. Me sorprendió. No. Te juro, pero digo, loco. Me cago piña. Pero fútbol 5 encima. No. Yo tenía ganas de ir, pero no podía porque tenía a las 21, 20:50 te dicen. Está lloviendo a cántaro. Se terminó. ¿Se juega? Es lo peor que me puede hacer en la vida. No, se suspende hoy y hasta que no vea el clima. ¿Quién juega? El fútbol bajo la lluvia. De chiquito, el fútbol lo bajo la lluvia. Pero vieron lo que llovió. Fue uno de estos días que llovía. Yo no pude, y estaban los pibes corriendo, te juro, lo hubiese filmado para que lo vean. No, estaban para jugando. Mí es un riesgo. Más de 30 años jugar con lluvia. Yo no puedo. Yo creo que vos estoy entrando calor y me lesiono. Vos te pensás que yo puedo frenar estos 100 kilos corriendo una pelota con lluvia. O pierdo una rodilla o mato al prójimo. Tampoco quiero ir a matar a un rival por una pelota dividida que va al lateral. No, el fútbol... Y si no, lo que te pasa es... Me mata menos la posibilidad de que gane el que... ¿Viste que dicen? No, a la de Gallardo me vas a hacer. No, me entendés. Que yo juego bien en condiciones normales. La pelota tiene esta altura, la mitad tiene agua. Ya. ¿Cómo la dominás? ¿Podés jugar bien? No hay ningún tipo de posibilidad. No, con lluvia ya los... Me animo a decir... Los primeros 10 minutos del segundo tiempo ya están pensando en me quiero ir. Termine. Es otro deporte. Quiero ir a la duda. Es otro deporte. Es como el waterpolo. Y está mal ¿cómo visto para decir, meter los caballos dentro del agua, ¿sabes qué pasa? Que todos ustedes, machistas, todos ustedes, parece que te dicen que sos puto y uno que, hermano, está lloviendo, hermano. No. Está lloviendo. No. Y si hace mucho calor, tampoco. Si está lloviendo, no se juega, hermano. Juntémonos, tomemos un vino con un asado. Bueno, pero es preferible jugar con calor y no con lluvia. No, con vida. Bueno, Llovinita me la banco. Llovinita me la banco, hermano, me gusta. Te patinás. No, que no se le ponga. Le no, mal en condiciones normales. Imagínate, le pegó con... Estás jugando y se larga la llovinita, me la banco. Me gusta. Me gusta esa. Esa me gusta. Puede ser una llovinita de verano. Puede ser, sí, que sienta la gotita, onda, y sentí la música de Rocky. Pa, 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 y va a trabar todo. Bueno, ahí sí, me compraste. Un día, me pondré una vinchita, lo batiste. Tipo un amistoso. Parte de la adrenalina. No me acuerdo, creo que era un amistoso. Con lluvia, mucha lluvia. Y un rival. No. Se sacó la remera. No, eso yo no lo entendí. Tenía remera de fútbol, ¿no? Obviamente se sacó la remera porque dice que le pesaba. Claro, viste que te pesa mucho más. ¿Cómo te vas a sacar? No te puedes sacar la remera para jugar fútbol. El tipo que juega en cuero es porque lo invitaron un día a jugar al fútbol y nunca jugó a la pelota. Si no juega en cuero, nunca. Pero a veces juegan los de en cuero contra los de remera. No, yo no juego. Yo juego para remera. No juego para remera. No, si no te pasa nada con la película. A los 20 le daré. Pero escúchame. El deporte se realiza con remera. Ese deporte se realiza con remera. No es UFC que se matan a piña en cuero. No.
No podés jugar. O sea, si se hace con remera, se juega con remera. Claro, boludo. Por aparte, más que llueva, calor. Pero vos un córner, tenés que saltar y el loco te apoya todas las tetas peludas. Tetas peludas en el cachete. Sí, igual, pará. Vos estás diciendo un amistoso. Tenemos, si querés, nos podemos hablar de la indumentaria de la gente que llega a fútbol 5. Tenemos muchos compañeros acá que juegan fútbol 5. Y a ver lo que. No, bueno, tenés... también. Fútbol 5 tampoco, ¿no? Pero yo nunca he tenido compañeros en fútbol 5, compañeros, que me han invitado y se ponen canillera. No. Yo te puedo criticar más eso. Bueno, ese no, André Baratucci. Ese no, Baratucci. No, imperdonable. Te critico más eso que un tipo que se pone en cuero. Fútbol 5, con amigos, caes en canillera y encaralo ahí todos no, los tiros porque no sabe jugar. No, no sabe. No sabe jugar. Fue una vez, pero bueno, loco, yo por dentro dije nada. Fútbol 5, canillera, boludo. Y el jogging. Yogi, nosotros tenemos un amigo. Para mí lo agarraron ahí. Jogging. No, lo agarraron ahí. Pero era el cuidacoche. El frisado, grueso, así. Y yo jugué a favor de él. Y me da. No se la doy. Me da. Yo estaba dándole un pase. Hizo un gol, además. No se la doy. Hizo un gol. No, yo no se la doy. Es antiestético, boludo. Pero no solamente por lo que vos transpirás. ¿Para qué jogging? Porque ahora está, viste, la calcita apretada. Esa más o menos zafa. Bueno, para. Pero esa es otra cosa. Es otra cosa. Otra cosa. Pero el jogging largo, el lago de Como. No, el frisado, frisado. El lago de Como. El rote. No. Es grueso. Yo lo que. La canaleta, ¿cómo le queda? El pijorto. Ahí todo. Y aparte, estoy seguro que esa misma persona que la que estamos nombrando tiene una cantidad de vellos. No se baña después del partido esa para, persona. Para que no, se va a la casa. Es un pibe que capaz ahí no está. Se acuerde, pero es Martín que nos escribe, me estaba escribiendo recién Martín. Martín Canaleta. Y se ponía la de Higuaín y se ponía el jogging grande. La de Higuaín, igual yo lo banco de Higuaín, igual. Pero pará. La de Higuaín falopa se ponía. Ahí están diciendo, sí, hasta los 15. Está la falopa más o menos y la muy falopa. Hasta los 15 va, remera contra sin remera, bajo la lluvia. Acá, o sea, acá ahí está el soldado Ryan, Andrés Baratucci, que dice nada más lindo que jugar con lluvia. No, Andrés. Miguel le dice. Los rústicos dicen que le encanta. Claro, los rústicos le gustan porque se tiran. ¿Sabes qué piensan cuando llueve? Qué lindo para tirar así. Claro. Andrés dice nada más lindo. Lo que vos dijiste recién. ¿Cuántas cosas le enseñé a Andrés? Eso no lo aprendió. No, no aprendió nada. Poné la mano acá. Jorge Miguel le dice que si no le gusta jugar con lluvia, no entiende nada de fútbol. Un gran jugador es el record, Jorge Miguel. Sí, no, sí, bueno, compañero. No, Miguel, que pegaba patada todo el día. Parece otro. Hay varios Migueles. Pero ¿sabes qué pasa? Vos, Miguel, sos rústico, por eso te gusta, pues, la lluvia. Claro, era rústico. Mi hermano, igual no lo podía pasar, no, Miguel. Mi hermano pasa a mi vieja por al lado y le pega una patada. Claro. ¿Cómo no le gusta jugar con los que dicen que le encanta la lluvia son todos los rústicos. Igual hubo un momento en mi vida también que me hizo en el barrio. A en el barrio. 14. De pendejo, viste, en che, el barrio. Perdón, pero estamos viendo el partido. Mirá los pelos de Paul. Me gusta de Paul. Perdió, una lástima. La verdad, no soy afecto al fútbol de Simeone, pero quería que gane el Athletic. Me cae muy bien Griezmann, me cae muy bien Angelito Correa, me cae muy bien Molina. Y me cae más o menos de Paul, pero bueno. Sí, vamos en contexto, más o menos lo que pasó. Se estaba jugando la Champions League, cuarto de final, partido de vuelta. Perdió 4-2 contra el Borussia. Contra el Borussia Dortmund. Quedó eliminado, pasó el equipo alemán del Borussia Dortmund. Y por el otro lado, la otra llave, que se jugó hoy, el Barça perdió 4-1 en condición de local frente al Paris Saint-Germain. Venía ganando 1-0 y le dio vuelta, sí. Terrible, ¿eh? Che, y el Athletic se merece en algún momento. Perdió las finales. Bueno, hermano, el fútbol gana. Mirá que no soy afecto mejor, al fútbol, querido, ese, te mejor, estoy diciendo. No, no se merece nada. A Cholo Simeone le gusta con lluvia, ¿me entendés? Pará. Cholo Simeone le gusta con lluvia. Yo sé que... Vamos a hacer una guerra rústico contra... Pero vamos a desviarnos un poquito del tema, después volvemos al tema de la lluvia. A vos no te gusta el Cholo. Yo sé cómo es tu visión de fútbol, como sé también acabo de Juan. No decirlo. Le gusta el Cholo. Hace desde el año 2010 que dirige el Atlético de Madrid. Sí. Metió dos finales de Champions. Pará. Un montón de ligas locales. Acabo de estar a favor, dije que merece. Pero ganar algo importante como una Champions. Pero, entonces, bueno, ¿por qué pero no gusta? Ganando. Tuve la suerte, tuve la suerte. Me abrieron. El tema es abrir la cabeza. Voy a hablar de mí, que no está tan bueno, pero tuve la suerte de hacer el curso de director técnico de NAFAT. No, suerte no, fuiste y lo hiciste. Lo hice, bueno, eso era, qué sé yo. Y me dio una de las clases Torrente, ayudante Bielsa. Y tiene la cabeza un poco más defensiva y demás. Y me abrió un poco la cabeza de cómo se marcaba y demás. Y me hizo ver que el fútbol defensivo no era tan malo. Y Marcelito Bielsa, aunque parece ofensivo totalmente, tiene muchas cosas defensivas, aunque no lo creamos. Entonces, si miramos un poquito, por eso yo no bardía, antes bardeaba a Simeone ese fútbol, pero hoy digo, qué lástima, que de verdad no lo digo de forma hipócrita. Recontravaloro el Atlético de Madrid, y además todo equipo defensivo, como hoy Miguel Ángel Russo y demás, tiene que atacar, en algún momento tiene que hacer un gol. Porque le pasó al Grigol defensivo, le pasó al Estudiante de Subeldía, le pasó a todos los equipos defensivos. Bueno. En algún momento tienen que atacar. Entonces,
Estamos hablando, no, vamos, no vamos a ir del tema, vamos a aburrir a la gente, pero no es una lucha lírica. No, contra rústicos. El buen ataque arranca de una buena defensa. Bueno, siempre los pero ataques arrancan de una buena defensa. Me acabo de abrir con respecto a eso. Porque se pone nervioso. No, mirá, cuando me pica. Si llega a escribir Mariano Baratucci, que era opinaba como yo en estas cuestiones, pero él todos sigue con ese pensamiento. Van a escribir. No, él es lírico. Pero si quedamos, él va a escribir y me va a dar la razón en muchas de las cuestiones y va a creer que me pase de bando. No me pase de bando. Soy menotista, sigo pensando a favor del fútbol lindo. No, pero hay que empezar a abrir un poco la cabeza, okay, yo, que vamos, cambió todo. Vamos a abrir un poquito más la cabeza. Claro, opinen cada uno. Pues. Vamos a abrir un poquito la cabeza. El fútbol es un reflejo de cómo cada uno vive. Entonces, hay gente que dice, yo voy a jugar defensivamente, lo cual es un arte, porque defender es difícil. Obvio. Hay que tener una no técnica, se dijo nunca esa frase. Defender es un arte. El fútbol es un negocio. Pero escúchame. ¿Sabés en qué se basa ese tipo que juega a defender? En que una vamos a tener. Yo jugaba de 9. Me paraban allá entre los dos centrales y todo el mundo defendía. Entonces, defendamos, le pegamos un pelotazo, una vamos a tener. ¿Por qué juego? ¿Te retiraste? Jugar así. ¿Te retiraste? Yo me retiré porque no va más. Porque con lluvia no juego. Con calor no juego. Los sábados a la mañana no juego. Con frío no juego. Si no tenés 300, no puedo jugar. ¿Sabés qué me pasaba? ¿Sabés por qué dejé de jugar al fútbol? Un día dejé de jugar al fútbol porque cae un tipo con una gorra, hermano Juan. Hay una falta de respeto total. Hay un montón. Yo me he jugado de los 6 años, mi mamá me llevó en bicicleta. Pelo, con visera para adelante y cabecea igual. Y no se la saca. Y cabecea. Vos decís, la trajo, qué sé yo, pero se la saca. No. Es como parte del atuendo. Sí, el loco quiere ese turro dentro de la cancha también. Bueno, díganme cosas que no van en fútbol 5. Nah, tira, ya que está eso. Porque, bueno, gorra, hermano. Canillera, bueno. Jogging, gorra que jugar en cuero. Las cosas que dicen adentro del fútbol 5. Atajamos un gol cada uno. ¿Qué es eso? Y bueno, y después eso que dijiste es cierto. Las cosas que se dicen adentro de la cancha. El arquero va el que está excedido de peso y el boludo. Por el arco. Entiendo. ¿Cómo que no? Sí, el arquero es el que no juega bien. El arquero es el que no juega bien. Vos podés ir al arco. Ahora que estoy excedido de peso. Pero escúchame, también me pasaba eso. Sí, por favor. Que dejé de ir, te esperamos, ¿viste? Pero escucha, de ir, yo dije, dejé de ir porque el fútbol uno canaliza mucho lo que le pasa en la vida, volviendo a lo que decía antes. Sí, uno juega como vive. Si vos vivís medianamente mal y con excesos, el sábado a la mañana no vas a estar exento de eso. Entonces yo llegaba lleno de ira y re en pedo. Entonces iba a jugar, qué sé yo, y de repente te ves peleando con el central, que el tipo es el cajero del supermercado que vos vas después, ¿me entendés? Entonces hay un momento, hay un córner que te desconoce completamente y el tipo te dice, hijo de remita, agarra la que te mato. Me van a matar. Y te pisa la puntita de los pies. Y vos decís, ¿qué hice yo para merecer esto? ¿Me entendés? Estoy pagando, aparte vos pagás para venir al torneo. Claro. Yo digo, no, dejé de venir. Hay frases que cuando yo te... Afuera. No, afuera, no, hermano, no, esa... te agarro afuera y te mato. A ver si sos guapo afuera. Me tira una Agusti Burrón y escuchá. No soy guapo ni adentro ni afuera. No soy guapo. Ahora seguimos con las cosas que dicen adentro. Escucha, Agusti me dice, Ger, las media alta en el fútbol no va. O los que van con la indumentaria completa de un equipo con la camiseta dentro sí, del pantalón. También, Gustavo, bien tal cual. Sí, Gustavo. Eso es internacional. Y internacional. Y los que andan equipo por la vida, solamente en un fútbol 5, por la vida con el conjunto entero, por ejemplo. Del Manchester del City. Paris Saint Germain, camiseta. A no ser que te la haya regalado. Neymar. ¿Pero no qué podés, estaba en la, vos sos Neymar. Estaba sí. En la concentración con Neymar, ¿no? No, yo te invito a un jugador y viene con la remera celeste de Puma del Manchester City, el short del Manchester City, las medias altas. No, hermano, sos Pablo Vitti. Cuanto más nueva es la ropa, peor. Peor. Porque si no. Se la regalaron para Navidad, la está entrenando hoy. Hace 4 meses que la quiere sacar a pasear. Y con esto de la frase, de las cosas que dice, no, terrible. Está mal. Está mal. Está mal, no hay que hablar. Porque vos, ese tipo que te dice, afuera te mato. Mentira. Yo terminaba el partido y decía, bueno, te quizás acá, para pelear. Quizás acá puedo descomprimir una situación familiar que tengo. Entonces la voy a volcar acá con este defensor. Claro. Entonces voy y le digo, ¿qué pasa, la concha de tu madre? ¿Qué me dijiste? Y el loco, ¿qué te dice? No, lo que pasa en la cancha termina la cancha. Claro, me dijiste afuera. ¿Cómo es? Entre la línea y el banco suplente. Ahí no podemos cagar palo nomás. El 90% de las peleas en la cancha terminan en un saludo. No, y ya estaba negro, quedó todo acá. Quedó si no todo sería acá. Pero me hablando de rústico y de cancha barrosa, etcétera, etcétera. El que pega una patada y viene el otro y te dice. ¿Por qué no me pega a mí? No le pega al pibe. Pegame a mí, no le pega al pibe. ¿Pero cómo que tiene los huesos de veterano? Son todos. Más de 34, no le pega al pibe. ¿Qué tiene? ¿Los huesos de qué? ¿De hierro? No.
Y aparte, el pibe tiene, es el cuñado, el pibe es el cuñado, tiene 27 años, maneja un Uber. No es que una joven promesa que se va a Barcelona, boludo. Mañana tenemos que ir a laburar, todo, hermano. Tenemos que... Somos todos laburantes, mañana somos tenemos que ir a laburar. Y tú dices que hago comida un guiso en tu casa, ¿qué quieres que te diga, hermano? ¿Qué es eso? Mañana hay que ir a laburar, negro. Déjame pasar, negro. Los boxeadores que amateur no labura, no, che, le estamos pegando, no me ve, mañana tengo que ir a laburar. Igualmente, yo la que más odio de todas, no sé si te la dicen adentro de la cancha, ¿viste cuando hay uno que es crack? Sí. Por ejemplo, Maradona, que tiene, sí, ha tenido mucho de hermano. Bueno, no fue el caso puntual del Diego. Claro. Que te dicen... No, el Diego, por ejemplo, es un crack. Sí. Pero el hermano... Los hermanos son todo bueno. Inchequeable. Todo bueno, hermano. No, y el hermano trabaja en una verdulería. Entonces sí, no fue mejor que el otro. Y no, porque vos no lo viste entre los 8 y los 10, no sabés lo que era. Pero, ¿sabes qué pasa? O si no, le decía... ¿Sabe cómo salía de joda? Le gustaba mucho la joda. Ese cuido. No, falta uno. Y yo llamo, yo tengo uno. Vos decís la del trinche. Te tengo una bronca cada vez que decís eso. Siempre me peleo con la gente que dice que el trinche Karlovic es el mejor jugador del mundo. Lo dijo Diego Armando. Pero Diego dijo que era mejor que él. No fue. Mejor que él. Era mejor que él. Pero el Diego dijo, vamos a hacer. No, con el trinche aparte. Vamos a pelear. Párrafo aparte, no escucha mucha gente de Central Córdoba. Mucha gente lo guarda. A mí me está escuchando mi mamá y no puedo hablar de mi mamá. Entonces, cada uno opina. Yo creo que el trinche Karlovic. No te calenté. Es imposible que haya sido mejor que Maradona. Cabrón, yo te estoy diciendo que lo dejemos para otro momento a la charla del trinche. No hay nada que hablar del trinche. Fue el mejor jugador del fútbol rosarino lejos. Joder, yo tengo un recorte en mi canal de YouTube. ¿Me puedes seguir, Germán Zucli? Qué sí, jugador, mamita, qué jugador. Bueno, el negro Palma llegó. Y ese borracho y todo. Pero podría haber sido un hermano tapado borracho. Porque tenía una panza. El otro Palma, el hermano de él. ¿Cuál? Falleció hace poco. ¿Vilma Palma? Dirigió... No, nada que... Dirigió Central Córdoba. Omar. Ese es tuyo. No, Omar era... Omar, no. Ese jugó en Central y dirigió claro, Central Córdoba, pero no era nada que... Eran primos. No sé. Pero bueno, volviendo a eso, que falta uno para el Fútbol 5. Yo tengo uno, te digo. Yo tengo uno, juega bien, ¿eh? Yucli. Juega bien, te lo tengo, Yucli. Lo llamo. ¿Viene un gordo así? Sí, digo, sí. No, este no llegó a primera, ¿sabes? Porque lo tenés cabio. Claro. Sí, hace 14 años de la Buitrecabio. Este jugó con Brandán, con Pizano. Este jugó con el Santi Rodríguez. No, después termina el partido. Con los pibes de la banda. El chanchito este tocó una sola pelota. ¿Cómo le decís chanchito? Y la rompió. O sea, no la rompió para nada. Eso dio un solo pase bueno y te dice, ¿viste el pase? ¿Viste que el toque? Se nota que tiene algo. También está el gordo, ese gordo pelota que va y la rompe. No, sí, no, ese me tiene cansado. No, hay un montón. Ese me tiene cansado. No, lo puede marcar. ¿Sabes qué pasa? Que desprestigian al 9. Lo ponen de 9, al gordo gira, se lleva a los jugadores y le pega el gol. Se nota que tiene inferior. Eso pasa, ¿viste? Le pega con los codos. Lo que pasa es que para mí el gordo, esto es, bueno, no. Tenés que saber jugar. El gordo tiene habilidades que no tiene el resto de las personas que tienen un físico mucho más menudo. ¿Me entendés? Sí. El gordo te agarra, te gira. Mirá mi brazo, Si yo giro, no agarro a nadie. No, el gordo te gira así. Aparte, loco, vamos a hacer algo con la ley de talles. Me parece totalmente injusto. A los gordos siempre nos queda todo apretado. Yo no me puedo poner a remirar. Ángel es XL. Hay un mensaje. ¿Y vos me imaginás con una XL de Ángel a mí? Soy David Bisbal, boludo, con corticoides. No, sí. No, me queda muy apretado. Todo, no solamente en el fútbol, hacen ropa muy chiquita. Che, yo propongo leer algunos mensajes que me están mandando, porque cortamos y seguimos ahora. Escucha, en YouTube, Habitare Comunicaciones, en Instagram, Habitare OK. Somos Random en el Instagram de Somos Random. El teléfono 3412-2841-44. Manu cosas muy fuertes. ¿Quién es Manu Justi? Sí, tengo un mensaje acá yo, de Martín. Son personas obesas y cracks. Es verdad, ¿viste? Pasa. Yo fui y soy de Tepo Diversión en una cancha de fútbol 5. Dirijo gente de 40 y 50 años. Los hago jugar lindo y reconocen por mi buena onda y forma que los trato. Bueno, hermano, tener un equipo, nosotros somos tres. Vamos a hacer dos. Que no llueva. Dos de chat. 50, 40 años, ¿no? Hay que tratarlos bien. O sea, no se le puede decir, sos horrible. No, él entra a la cancha, dije mil veces. Horrible, tocámela. Y él a mí también. No, vos pensás que me tendría que putear. Uno va a jugar al fútbol porque no quiere estar en la casa que lo tratan mal. No quiere estar en el laburo que lo tratan mal. Voy a jugar al fútbol, tiro una, ¿viste esos fantasmas que tiran un taco al lateral? Y vos le decís, bueno, la próxima. Me tenés que hacer divertir. Yo quiero hacer un duelo contra el equipo de Mario. Fer Heredia dice, el mejor jugador que vi jugar a la pelota fue con bermudas de jean, y camisa de Mandy Yu. ¿Quién habrá sido? Bueno. Tira el nombre. No, pero me gusta la combinación.
Va bien, era pescador. Camiseta de mandillón. Escucha, este, si nos está escuchando, un pibe que jugaba en Provin también, iba medio como podía y hacía goles tiro libre. Iba medio como podía, ¿qué significas? No sé, porque vos te acordabas bien. Escuchá. No, es como el que fuma de vendrá. Fuma de vendrá. Y ese jugará. Bermuda de jean. No, pero yo quiero hacer un... ¿Nos animamos? Hacerle un partido a este muchacho. Nosotros tres. Dale, dijo que tiene Heredia. Gente. Y pero te está usando gente de 40, 50. Vos sos nah, necesitamos hecho mierda. Hermano, si yo no corro mierda. Le decimos a Aníbal y al Gusti que están ahí no, hablando. Somos rumor. Cinco. No. Vamos, el que juega soccer, dice, el que juega soccer no entiende nada. ¿Cómo vas a pasar un tipo con una pared? Mensaje de Martín. Coincido. Coincido plenamente. ¿Cómo? La pared, si pega la pelota, la pared es lateral. Ah, no. Es lateral. No, no entendía. El soccer es el que es todo de ¿sabés lo que me hizo acordar? Pará, hablando de esto, ¿sabés que me hizo acordar esto? El otro día, hace dos o tres días, se conmemoraba, ahora vamos a hablar de lo que cumple un 16 de abril de 2024. Mate, pues se ve haciendo mesa. Escuchá, se iba de... Era el cumpleaños del Negrito Marchetta. ¡Qué fenómeno el negro! ¡Qué fenómeno! Escuchá, y comento en una de las páginas. Ponen frases del negro Marchetta y le digo, escuchate esta. Creo que se le dice a Gonzalo Belloso, le dice, escúchame hoy, Gonzalo, hoy te marca Central Talleres, hoy te marca, y pone entre comillas, Catalino Rivarola, le dice. Se llama Catalino Rivarola. No lo encare, hablaba como una forma, no lo encare, púdasela, él te la va a devolver. Te da una pared y haces el gol, le dice, no, un crack, el negro Marchetta. Defenestaba a todos los rivales. Esa gente tenía, bueno, justamente por eso era muy gracioso. Frases, yo creo frases, que eso, no es por desprestigiar a nadie, creo que son Marchetta fue un gran técnico, como son un montón. Sí, iba para o adelante. Eran un montón. Era bueno. Pero igualmente yo creo que son cosas que quedaron obsoletas. Nah, quedaron a mí, obsoletas yo las banco. Riquelme el otro día, por ejemplo, dijo, la payasada más grande que yo escuché en el fútbol, dijo Riquelme. Dijo que el chip, ¿viste lo que se ponen ahora? Ese sí, tipo corpi. Es una boludez. Dice, es una pelotudez. Vos sabés cuando corrió o cuando no corrió. No, no, ¿de te, qué no. me sirve que corra? Un montón de cosas, no solamente. Una de las estupideces que dice respetemos las dos cosas. Ni el negro Marchetta era un pelotudo, era un fenómeno. Y esto estaba no, bueno. No, ni Riquelme. Pero yo creo o sea, que... puede estar subestimando las nuevas tecnologías. Como todo en la vida, todo fue avanzando. En el fútbol también fue avanzando la nueva tecnología. ¿Hacia dónde avanza? ¿Hacia dónde? No, bueno, pero no quiere. A ver, una persona que le. Un jugador que le pone el chip y corre más que otro compañero, no quiere decir que haya jugado mejor o peor. Le marca simplemente las pulsaciones para ver cómo está de salud. Le entonces, manda ¿vos estás a favor también del chip ese que usó Carmen Barbieri para tener relaciones sexuales? Nah, no tiene nada que ver. Todo no, el chip, no, toda la tecnología, nos ponemos diferente. Un chip. ¿Qué tiene que pasa ver, que si hermano? Vos, dásela vos, al compañero. Querés hacer, él dice, yo nunca usaba chip. Pero para vos, ¿quién sos? ¿Messi o Maradona? ¿Qué tiene que ver? Pero, no tiene nada que ver. Vos decís, yo no lo usé. ¿Y qué? Porque no lo usaste vos, no vale. No, pero el fútbol sigue siendo la pelota, compañero. Vale. 2 más 2 son 4, 4 más 2 son 4, la tierra redonda, corta la bocha. Busquemos un equilibrio. Hace 49 minutos estamos hablando de fútbol, re linda la charla. 40 no, minutos. Hablamos de lluvia también. Obvio, 18-40, pero lo relacionamos con el fútbol. 18-40. A los fútbol equipos. 5 quería. Pero decir... sí, no terminamos lo de la frase, yo tiré la de Leno Marchetta. Si tienen alguna frase más, me la tiran. ¿Quién sos vos? Te vi largo. ¿Quién sos? Pero vos te acordás de esa. Vos le dijo así. Pavlovsky se enoja porque no le da una nota al Coco Basile. Igual consigo con Pavlovsky ahí. Yo consigo con Milagro. Hay un periodista. No, porque los mismos periodistas o gente que va a la cancha o que no, que son hinchas, son lo mismo que te enaltece, son lo mismo que después te bajan. Pero nadie bueno, lo entonces, estaba bajando. Si vos, se como fue en este caso, para, pongamos en contexto a la gente. Salía de un partido dirigiendo a Boca, el Coco Basile. Ganador de todo, que ya no necesita. No, no tiene nada que ver. Le preguntó un periodista, Coco, le hizo una pregunta, el Coco dijo, no se me va el avión. No puedo, se me no va el avión. No puedo, se me va el avión. Cacheriándolo. Entonces, Pavlovsky dijo que estaba mal lo que estaba haciendo Coco Basile. ¿Cómo que está mal? Y Bilardo dijo, ¿quién sos vos para decir que está mal? Pero Carlos le decía, pero Carlos. Sí, a ver, fue una sola pregunta. El avión no se te va, mentira. Pero no importa. El avión se va. Vos agarré y yo te pongo el micrófono, respondeme, decime. Sí, ¿por qué? ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos? ¿Por qué te tengo que responder? Se va el avión, ¿Sos el periodista? Se va el avión. ¿Cómo que no? Se va el avión, porque después, todos tenemos razón. No, después son los mismos tipos que después van a buscar a los periodistas para una nota cuando ya no dirigen Bilardo, más ni, campeón del ni mundo. El tránsito. Bilardo, campeón del mundo. Alfio Basile, campeón no tiene de todo. Igual estuvieron todos mal. Mirá, el Coco seguro bueno, lo ironizó. No se seguro que el avión no se iba. Lo forreó, lo forreó. Poquito, pero tiene su derecho. ¿Por qué tiene que estar contestándole a todo el mundo? Y como dijo Pavlovsky, dice... Te tiene que contestar. Y ahí salta Bilardo. ¿Quién sos vos? Claro, estuvo mal tal vez y es muy gracioso. No, porque Pavlovsky le dijo,
Cualquiera que tiene más de dos dedos de frente lo haría. No lo dijo en la discusión, que Bilardo no tiene dedos de frente. Otra acá frase. Andrés dice, el gran Pato Bertonati le dijo a un jugador impossibility. Impossibility. Es verdad, me echó. El Pato le manda un abrazo grande. Después pasa el tiempo y una de mis empleadas era la nieta del Pato Bertonati. Le mando un abrazo grande. Me echó. Porque sí, no. Una de las chicas le va a Rocío Bertonati que me escucha. Y me dice, mi abuelo es el Pato. Uy, dale saludo. Pero bien, siempre tuve muy buena relación, me bancó mucho el Pato. Entonces cuando me dejó de bancar, un día me echó la mierda. Llegué. Y él quiso volver a jugar y dijo, no, impossibility. Caí como un paracaidista, como cuando llamás a la casa a un paracaidista y te dicen, sí, debe estar por caer. Bueno, caí así y me dice, nada, este impossibility. Si vamos a mandar saludos, yo tengo internacionales. Tengo a Gustavito de Brasil otra vez. Obvio que mando saludos. Y al cabezón, boludo, a Nico de la Torre, gran jugador de hockey. Mundial. Hay que mundial. Hacerle una nota. Juega en Bélgica. Hay que hacerle una nota. Vamos a yo les quiero preguntar, ¿qué tal las belgas? Yo me he comido una, dos, tres. Pero no, y. Che, lo que quería decir, volviendo al tema de la frase de fútbol, la vestimenta de fútbol y los nombres en los torneos de fútbol. No. Los torneos. Volviendo a lo de gorra. Pongamos en contexto. ¿Estás jugando algún torneo vos? Bueno, vos jugás más al fútbol. Mentira, ¿por qué mentir? Vos, Angelito, ¿estás jugando? Yo quiero un día empezar a traer la gente. Por ejemplo, yo estoy jugando el interno de provincial. Yo quiero que organizemos un torneo. Pero empecemos a traer comentarios y demás de gente. Yo mandé a los grupos y demás. Tanta historia ahí en el fútbol. El otro día nos empezamos a acordar en el grupo de los equipos, de los jugadores. Tanta historia. No, pero los nombres son. Yo tengo algunos. Carimocho. Había uno que se llamaba Carimocho. No, eso no puede ser. Te juro, Damián, Carimocho. El equipo de Damián, creo que está jugando Damián Fortunato, juega en Afar ahora. Jugaron en Provi. El poder de Agusi se llama. Si nos está escuchando, que nos llame y nos diga por qué ese nombre. No, el poder de Agusi. Hay cosas que aparte a mí me da miedo. Es lo que te digo. El club tiene que ser Fútbol Club, Atlético. No, tiene que ser nombre de barrio, nombre de calle. No, aparte yo no quiero jugar contra la Piedra Fútbol Club. La Pera Rodante. Venganza. La Pera Rodante existe. Venganza Boys. Los tíos. Aparte llevan 40 tipos, están todos alrededor. Ahí en Provi, Tornado se llama uno. Es pa' joder. No sabes si es la moto, si está lloviendo. Esto es pa' joder, somos 12. La vieja Mabel. Basta, la sangre. ¿Contra quién juega? Contra la sangre. Yo no va, boludo. Y nosotros llamame cuando jueguen contra mi. Nosotros la primera fecha jugamos contra un equipo que se llama La Blanca. Directo al tercer eran durísimo la 75. Uno se estaba en el club, la 75. Pues son de la categoría 75. Acá Aníbal dice que el mejor había un equipo de posta que se llamaba Fecha Libre. Entonces, sí. Ese era buenísimo, boludo. ¿Contra quién jugaba? Fecha Libre. Ah, no vamos. Ganaron tres partidos. Porque no se presentaron. Escucha Vilar. Se lo voy a llorar. Sí, dice a Bilardo le gusta. Claro. Este lo nombro, ya está más estable en Provigo, ya debe tener 10 años, pero también podía extinguirse. Se llama Tiro Sueco. Me reí mucho porque hicieron una parodia de Tiro Suizo. Está bien. Pero no. Es Tiro Suizo. Y le pusieron Tiro Sueco. No, hice nombres, 40 goles a Tiro tengo Sueco. Tengo otro amigo que juega en un equipo que se llama Tommy. Estoy en el corner. Y quiero provocar un rival, digo, vendeme una virón. Bueno, pero eso me gusta más. Vos tenés que tener un nombre de librería. No, porque italiano lo bancaron todo la marca Goro. Sí. Y se llamaba Deportivo Italiano. No, pero no te voy a permitir esto. No se llamaban Goro, Deportivo Goro. No te voy Goro. A permitir, sos uno de los equipos más grandes de la Liga FAR. No, mentira. Equipo más grande de la FAR es Amenaba. Escuchá, yo me lo cogía. Vamos a criticar. La Fe. Tampoco un nombre. A vos también. No, la Fe. La Fe que, boludo. ¿Quién dirige? El Padrinazo. El Padrinazo se dirige. La Fe Junior después. No, una originalidad terrible. No, explico la historia. Ahí se rompieron el bocho para cambiar. ¿Cómo le ponemos? La Fe era un club de barrio, boludo. Vos te pensás que pero la Fe. Era un club de barrio que cuando fuimos a jugar al interno. Era todo monaguillo. Quedó el nombre La Fe porque los amigos nuestros que jugaban conmigo, que eran más grandes que yo, porque son los más grandes. La Fe grande, la Fe de mi hermano. Ahí, entonces quiero, bueno, vamos a poner La Fe porque toda la vida jugamos. Lo único ahí. Bueno que tiene La Fe, que siempre lo voy a recordar, son las medias. ¿Te acordás las medias de La Fe? cortita. Qué apretada, pero loco la vendía con un amor. Apretada y corta. Divina, la sigo usando para ir a laburar, boludo. Son buenísimas. Bueno, como rompía las pelotas, no bueno. Está bueno, saludo, está en el correo, todavía está en el barcito. Yo quiero que la gente se comunique con nosotros, nos diga cómo algún equipo raro, algún equipo random en sus ligas, en AFAR, en Provin, que digan, che, mirá, a mí me tocó jugar contra este equipo, muy gracioso.
No le queremos faltar respeto al equipo, le estamos faltando respeto a los nombres, así que. No, digamos, no, bueno, pero. Tiene un origen terrible. Pero pará, pero pará. Unión Parque, yo juego a Unión Parque, nombre Unión Parque es un nombre del barrio, Unión Parque. Él defiende todo lo que no, juega. No, no, sí, pero es todo Unión de una Parque, secta, son una secta, son una secta es Unión Parque. Tommy, Tommy. Bueno, querido, pero somos Juan, un club de amigos. De libros, boludo. Somos muy buenos, boludo. Tuvimos una bueno, época dorada. De los nombres, yo creo que Tommy es como Chicago Bull, de fuimos buenos en los 90. Pero no, no, hay gente sí, jugando muy buena. Tirá un par de nombres de lo que jugaste vos. ¿Y el Holandia, eso de verde y blanco que era malísimo? Celtic, nah, era bueno. Larsson jugaba ahí. El Celtic es un nombre de, ya de un equipo, equipo está bueno, eso está bien. Está bien, está bien. Yo lo que voy de lo del equipo que acá el termo, que Juan se acá, me voy a, acá me voy a meter en algo capaz un poquito más complicado. Mirá, jugué, pasa que los nombres. Me lo acuerdo todo en provincial. Viedma, Sportivo Viedma. No sé si está tan bueno. Ahí jugué en primera. San Telmo. Eran buenos muchachos. Unos pibes tenían un corte parecido al tuyo. Ahí va, San Telmo me gusta. Después jugué. Eso es lo que yo quería decir. Digamos los nombres donde jugamos, dale. Empezá. Bueno, Viedma. San Telmo. Alvear, jugué como 5 años. Ahora volví a Alvear. La Fe. No. El Celtic. Y todos me queda apellido. Rosario, creo que jugué. Y no sé si me quedó alguno varado. ¿Vos, Juan? Yo jugué para Tommy. Tommy, listo, chao. ¿Quién más? No, y después para los pibes. Le bochi, en la fe jugué, me fue muy bien, me te limpiaron. Puso de cuatro, el me puso de 4 el gordo, boludo. Qué hijo de puta, boludo. No, veía la línea, me agarró una picazón. No, no sabía si me. No. Me caía, boludo. Me marca la línea. Iba para adelante y no llegaba. No sé me agarraba la espalda. Pero no me ponemos, me faltó. Sacá lateral. Pará, me faltó Kemi, que jugué 2 años y salimos bueno, campeones con yo jugué para la banda. Yo jugué para la banda. Los pibes de allá de Buenos Aires, un equipazo. ¿Le entendés? No. Hombre, la banda. ¿Cómo te llamas? La banda. Y Kemi, hay un equipo en Santa. En La Rosa. Creo y que bueno, hacen, por eso, el origen es por claro. Eso, Kemi. Yo jugué. Además, la fe. Equipo tradicional. Y hay algo acá totalmente prejuicioso. Amenaba. Me quiero meter en esto. Hay algo totalmente prejuicioso con el nombre de los equipos. Porque vos no lo conocés. Vos ves nada más que el sábado que viene jugás contra. Sangre Fútbol Club. O no, si no te toca. Si te lo inventás. O si no. No, en serio. La Piedra Fútbol Club, boludo. Y si no, te toca Alvear Fútbol Club. Yo o te toca Santa Marina Fútbol Club. ¿No te lo idealizás un poquito? Acá hay un prejuicio Guti, ahí. Algún Guti, porque compañía. Depende del barrio. Porque sí, depende sí, del sí. Barrio. Vos decís, ¿de dónde es Santa Marina? No, son de ahí de Pichincha. ¿Y de dónde es Sangre Fútbol Club? De allá de Garibaldi y. Hay algo prejuicioso. Después vamos a hablar de lo mismo. Después vamos a hablar porque yo le estaba mandando un mensaje a Ángel, pero ya ahora en un ratito vamos a un cortecito que le voy a decir a Juan y volvemos. Porque le metimos bien. A fútbol a morir. Ah, perdón. Vamos sí. A leerlo, pero ahora vamos a hablar un poquito de los barrios también, de esto que le estaba mandando un mensaje a Ángel y escucha esto. Pero lo voy a dejar para el próximo segmento. Cuando te estaba mandando un mensaje a vos, crucé una señora con 3 caniches. No. Ah, pero esto fue el otro día. El otro día sí, 3 sí. Tenía. Y después cruzo una piba joven, porque no son todas viejas, con un caniche. ¿Cómo todas viejas? Y antes de llegar, cruzo una vieja, porque yo no. Te dije, creo que te mandé y te dije, acabo de cruzar 3 viejas con un caniche, pero una era una pendeja. ¿Qué calle? ¿Por qué calle iba? Peor sería que cruzar 3 caniches con una pero vieja. Lo vamos a hacer ahora, pará, lo repito ahora, vamos un cortecito, Juan, y volvemos, y vamos a hablar de los barrios, porque me tienen podrido con no ese barrio de Pichincha. ¡Qué lindo barrio! Te qué dicen, mierda, no, qué ahora bien volvemos. Pichincha. Andaba volvemos una banqueta alta. Estamos en Somos Random en Habitar, en un ratito volvemos. Vamos a prender el aire y comprar un porrón. Habitare. Somos el futuro.
Habitare. Seguinos en Instagram como Habitare OK. Estamos en 16 de abril 2024, tenemos nuestro 24º programa en Somos Rando, le estamos metiendo acidez, efervescencia. Estamos con Juan Rando, decí tus redes sociales. Juan Rando, juanjuan.random, bien. Ahí me pueden agregar y hacer comentarios y todo tipo de sutileza. ¿Cómo te llevas con la fama? ¿Y en Tinder por dónde te buscamos? No tengo más Tinder, boludo, me dio mucha vergüenza. Tuve match, pero nunca pude concretar porque me da vergüenza. ¿De qué hablas? Ya hablamos de esto, boludo. ¿Qué ¿quién culea en la primera cita? ¿Vos culeas en la primera cita? Pero para el Tinder es para eso, no culea exclusivamente. Cita. Sí. ¿Sí? Es para eso. No sé, que diga lo contrario, que nos manda. Como, ¿qué? Porque viste una foto que está mirando la sí, pero la gente idealiza. No, bueno, está mal, loco. Vos idealizás a alguien que no conocés. Es porque bueno, no puede ser que sí, como que no, dígase en usted. ¿Cómo te calentás con la ignorancia? Porque vos estás ignorante. No, bueno, pero después me imagino que quedás para otro día, no sé, va, qué sé yo. O vas cargado de tu casa, che, esta mina que mira el infinito así debe ser un perrón bárbaro. Llegá a la vela y decís, hola, hola, Paula, vamos, perrón, a culiar. No entiendo, boludo. No, pero no te balás por ahí que tiene es un chat. ¿Qué le decís? Hola, ¿cómo estás? Qué lindo que salvando la distancia, hablando en serio, las redes sociales y demás, estas de citas y demás, si te juntás con una persona que te gusta la primera vez, somos un poquito hipócrita, porque no le vas a decir, mirá, la verdad que yo a la noche tal vez ronco, tengo problemas económicos, no le vas a decir todas las cosas. No le decís, que... Jugaste en Tommy. Porque... Claro, no le vas a decir, jugaste en Tommy. Yo soy campeón, Tommy es uno de los. Pero ¿qué tiene que ver? Yo jugué en Amenábar y salí campeón. Comúnmente le obvias o no te mostrás 100% sincero, es así. Entonces, no, tiene que ver un poquito, es un poquito más exagerado. Muestran las mejores fotos, van al ¿y choque. ¿Cuáles son tus mejores fotos? Pero no, para, bueno, no, pero no podemos poner las mejores fotos de cada uno. Claro, pero vos decís, sí, no sos 100% sincero. Ahora, mentira piadosa está bien entonces. Avalá. No, yo avalo mentira piadosa. Obvias algunas cosas. Pero vos imaginás a mí con una foto mirando así la isla. Y decís las mejores. La si vos estás en un buen momento económico, hablá de tu buen momento mirando, económico. Mirando, ya lo hablamos, ¿te acordás? ¿Qué te haces el naturalista, boludo? O que se saca la rodilla para abajo y las tibias hasta los pies abajo del agua. Sí, no, claro. Reflexionando. Abrazando un árbol, Y abajo conectando con la naturaleza, claro, con mi verdadero ¿qué yo. ¿Qué hace? Estamos criticando a la gente. Sí, perdón. La gente que hace eso. La gente, no es crítica, mucha la gente, no, pero se expresa como puede. Bueno, ¿cómo estás, Angelito? ¿Vos no diste tus redes sociales? Ángel, que no bajo Baratucci. Yo tengo un solo. No tengo Tinder, no tengo otro Instagram, no tengo nada. Mentira, tiene todo. Está machando ahí. Yo lo vi en Cupid. Yo tuve una. Yo cuento, ¿puedo contar la anécdota? Éramos chicos. teníamos, no sé, 19, 20 años. Y recién. 21 salía, años teníamos. 21 llama, años. Match se llamaba, no sé, la primer red social. Pero vos me lo explicaste mal. Decirlo, bueno, yo después voy a contar mi versión. Y entonces vos ponías una foto y veías quién te ponía me gusta y le hablabas a quién. Entonces, este estaba medio soltero, estaba sin nadie, digo, a ver, tía, yo se había peleado con la novia, no sé cómo fue. 21 años. Vení, ponete esta foto. Y él justo estaba todo trabado. Le puse la foto todo trabadito y le dije, bueno, ahora buscá la mina que te gusta y ponele. Y me fui a la mierda, me fui a mi casa. Llego a mi casa, prendo la computadora y decía, Ángel le gusta a una persona. Y la persona era yo. Y yo lo llamé al fijo de la casa y le digo, Ángel, escuchá, borrá eso porque lo veía todo el mundo, borralo porque me pusiste a mí, le digo. Mentira. No, y decía, no sé hacerlo, le digo, no, porque figura que te gusta una chica y soy yo nomás. ¿Vos viste lo duro que es? Lo quería matar y ahora volvió a la casa. Yo le iba a explicar una cosa. Dos cosas voy a explicar. Una. Él me dijo, acá tenés que darle me gusta. Yo le dije, él quería llegar a la casa. Viste que esa ilusión. Tengo un corazón. Claro, ahí tengo un corazón y hasta que lo abrí, después te das cuenta que es tu amigo. Capaz que me quería decir algo, claro, no me daba cuenta. No. Eso así lo quería fue. Matar, segundo, matar. No es que no sé. O sea, sí, a ver, un montón de cosas, no sé. Porque yo detesto, el teléfono pará, y no vas acá a atenderlo. No, porque cambié el teléfono. Hay una cosa, pará, aseguro que esa página debe estar todavía y con ese me gusta a mí, que yo no sé dónde está. No, me molesta estar, por ejemplo, más de 10 minutos con el teléfono. Por ende, no aprendo un montón de cosas del teléfono porque estoy. Me quedo un rato, chau, me voy a hacer otra cosa. Nosotros no somos de la época del teléfono, vamos a ser sinceros. No, es más, era una innovación eso, conocer a alguien por internet. Hasta el día de hoy, 42 años, agarra la pelota y me voy a partir a la vereda. ¿Qué voy a estar con el teléfono? Hasta que te la roba.
los tobillos. Sí, bueno, cambió todo. Sí, bueno, también. Serví un matecito. Y digo mi red social, Gershukli, me pueden seguir. Para Gershukli, me pueden seguir y se pueden comunicar en YouTube, en Habitare Comunicaciones. Ahí nos pueden mandar mensajitos, nos están mandando mensajitos. Y también nos pueden mandar en Somos Random en el Instagram. Miran los reyes, comenten, que la gente comenta, enganchense. No puedo parar. ¿De qué te acordaste? De lo que hiciste. Es verdad, es verdad. Pero vos me dijiste. Te quise ayudar y me desprestigió. No, se me iba borrando los me gusta. Esa ilusión de llegar a casa y ver un corazoncito. Hay un corazón, un corazón. Y Ángel, sido yo, boludo. Ángel Baratucci, aparte, claro. Yo agarro viaje. A mí Ángel Baratucci me llega a mandar un inbox. Le mando ahí nomás. ¿Qué es inbox? Inbox, no, es terrible. Escucha, ahora vamos a ver que sí. Es inbox. Un inbox, boludo. Sí, sí, un mensaje. Un mensaje instantáneo. Ah, bueno, pará, boludo. Un DM es good. 15 ustedes, boludo. Un DM, ¿sabes lo que un DM? No, no, somos gente no, internacional. Este se quedó en el ICQ. Claro. Deportivo Mandillú. Por eso no sumido. Tiene, vos si te quedaste en el sumido. Tinder, porque se manda una cagada. No, empiezan a aparecer vago en la casa. No entiende nada. Este manda zumbido por el MSN. No, no tengo ningún problema. No, prejuicioso, machista. No, me acaba de escribir Juan, que le mando un saludo, que le gustó mucho lo que decís vos. Así que Juan, que seguro me está escuchando. Un amigo mío, no tengo problema. ¿Pero por qué justo dijiste? Porque vos me decís, tengo problemas con la homosexualidad y demás. Es un amigo gay, tengo amigos travesti, amigos gay. Y no tengo problema, amiga lesbiana. Yo mientras tenga perfume, y los que me conocen saben que no tengo problema. Yo lo que el martes que viene es a las de 8 a 10. ¿Qué? ¿Inicio? No, yo ya voy por el mes. No, es verdad, me hiciste recordar. De 8 a 10 el martes que viene. Así que después de las 10, gente, me gustaría organizar una piseada. Muy bien, unas muy pizzas. Bien. Pará, y viene la fiesta, ¿eh? ¿Podemos sortear una pizza para 3 personas? Onda, que vengan 3 después de las 10 a comer una pizza. Yo quiero que vengan acá, no, que participen con nosotros. 3 personas van a ganar el martes bueno, que viene. Que vengan 2 o 3 al otro martes, 2 o 3. Guti Burroni, yo el otro día vi que la vinería Escocia ya está full, así que tenemos que hacer algo con la vinería. El vermú de nuestro amigo Daniel y Marcelito Armando también están a full, así que lo vamos a tener. Ceci pizza, Pagani, bro, nos viene amenazando que nos va a dar un regalito Ceci, para Ceci, amaga más. Amaga más. Dale, Ceci. Bueno, tenemos toda la gente. Seríamos 4.000. Y no, lo que viene gente famosa. Vino Fortunato, Brandán, Marisco. Ahora, hoy estaba por venir Simón Merlo, el hijo de Monchito Merlo. Él estaba a punto de venir y bueno, ahora tuvo que hacer unas cositas y no vino. Pero, ¿vamos a traer gente famosa o vamos a traer gente desconocida? Necesitamos gente famoso random. De Bélgica. Tengo un famoso de Bélgica. Ya le dije. Tengo a los chicos de Blanco. De Blanco, una alta banda espectacular. A los pibes de Misterioso Chocolate. No, yo tengo un montón de bajo la manga. A mí cuando me... Chocolate le llamo. No, divino. Hablando de nombre. No, no, te voy a... Pará, yo quiero que un día como hoy, 16 de abril 2024, ¿qué pasó un día como hoy, Angelito? La efemérides, tenemos como siempre de todos los martes. Hoy es el Día Internacional de la Esclavitud Infantil. No, bueno. Eso es bastante de fulero, bueno. Día Mundial de la Voz. Mirá vos. El programa. Día Mundial del Emprendimiento y Día Mundial del Ocio. Del ocio estos perseguido. Dos últimos, el hijo ocio. Estos dos últimos. Día Mundial del... ¿Viste que Día Mundial del Emprendimiento? ¿Qué dualidad? Siempre, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, o toda la vida, quisimos tener un emprendimiento. Es como tipo la ilusión de todo el mundo. Con esto me salgo. Claro, con esto me salgo. O quiero hacer esto porque voy a ser feliz, después no soy feliz. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a vender... ¿Vos qué tenés ganas de hacer, por ejemplo? Hoy en día, hoy nada, nada. Te doy 3 millones de dólares. Nada, 30 porque... millones de dólares. ¿Qué harías? Un montón, yo, boludo. Saco de a un billete por día hasta que me muera. Paga la deuda y le quedan 1 millón. La chatez de Juan Diodoro. No. Pero yo tuve una carnicería, yo fui carnicero, hermano. No, no fuiste carnicero, tuviste una carnicería. Son dos cosas completamente diferentes. Empresario gastronómico, claro. Me gusta decir. No, imposible. Bueno, sabía, nunca estuviste atrás de la... Fuiste sí, cajero y no estaba atrás de la caja, de la carnicería, boludo. Plata ese día, porque justo necesitaba efectivo. Vos, Germán, ¿qué harías? Bueno, vos ya tuviste 2 millones de emprendimiento. Sí, sí, no, a mí me encanta. Yo estoy a punto, le dije a Juancito, de armar un... Tengo ganas de hacer un cursito. ¿Cursito un cursito de emprendedores de cero? Porque ¿de cada qué? Emprendedores de cero. De cero. Ah, está bueno, sí. Porque cada uno de los emprendimientos que realicé, los realicé de cero, sin un mango casi siempre. Y bueno, y sigo sin un mango. Así que no, está bueno porque los sueños son más realistas. Y no te digo, vení que mañana te compras un Land Rover, un BM. Capaz que te compré un lindo una casita. Yo estoy para caer bueno. En eso. Yo tengo en Instagram eso que dice que invertí 150 dólares, te hacen un cursito y te compré un Lamborghini. Hay varias realidades. Así de caer, así, primero, así. Tenés que emprender, tenés que chocarte la cabeza con los emprendimientos que no van. Pero por eso, ¿quién quiere emprender? Si lo de las caídas que te dicen, aprendés. Lo primero que te dicen de los emprendimientos es que los primeros 3 años no ve nada. Y tenés que poner. ¿Quién quiere? No importa si son 3 años o 6 meses. Importa. No te vas a volver rico ni vas a estar en la Bahama ni la Maldiva sacándote fotos. No sé. Vos tenés que empezar de cero, pero podés. No, pero pará, una cosa es diferente. Una cosa es invertir para hacer algo de dinero, como estás diciendo. ¿Y para qué vamos a invertir? Pero pará. Y otra cosa es decir, tengo un modo de lo que voy yo. Lo que, la pregunta mía es, ¿qué emprendimiento pondrías como un modo de vida o como
tenerlo. A ver, yo pienso que no hay que verlo a futuro como una inversión económica y decir, con esto me voy a parar, la típica frase, para toda la vida. Yo, por ejemplo, particularmente... Hay que hacerlo. Claro. Yo, a mí me encanta la cafetería. Me encanta la cafetería. Me encanta ir a desayunar, me encanta ir a merendar. Bueno. Pondría una cafetería. Me encanta el campo. Pero tenés que laburar sábado y domingo. Me encantan los caballos. Yo café tendría, de campo. Claro, tendría caballos. Una botita. Tendría que hacer café, claro, de caballo. Tendría las masitas, no, de café desafía de caballo. Es el negocio. Claro, a ver, tendría caballo, tendría campo, pondría también una cafetería. Tengo un... A ver, si voy a hacer mucho dinero con eso, no lo sé. Sí, lo que yo pregunto es... ¿Qué emprendimiento tendría donde te llenaría el alma, digamos? Yo lo tuve a los 8 años. A los 8 años vendía Jaimitos. Sí. Después rico. Me lo sacó mi vieja porque funcionó el negocio a los 8 años. Armé mi primer emprendimiento, vendía Jaimito en el barrio. Te juro. Yo, era un veneno el Jaimito. Yo vendía pulsería. Era Jaimito de coca. Nah, era negro. Era el arroz que vendía. Frutilla. Sigue en realidad, no fue. Me quiero hacer. Porque si no, qué fenómeno a los 8 años. Se lo robé a un amigo que era más grande. Que vendía ladrón a los 8 años. Era el de enfrente. Y yo fui y hice lo mismo. Una basura. Pero me resultó. Pero bueno, a los 8 años monté un negocio. Bien, ¿sabes? Robado. Robado. Bueno, pero Mark Zuckerberg le gusta esto. Vos, por ejemplo, que hoy en día tenés negocio. Hay momentos que la pasás mal y otros. Sí, hoy le dije que la pasás bien. Sí. Pero no estoy hablando de la parte económica, vuelvo a repetir. En todo sentido. Claro, en todo sentido. Yo te digo lo mismo que le dije a Juan. Te doy 30 millones de dólares. Y te digo, ponés hoy un emprendimiento sin pensar en el dinero. ¿Qué pondrías? Una canchita de fútbol. Dejale, estoy preguntando a Germán, la puta madre. No, yo invertiría en lo mío. En ser streamer. Claro, bueno, no. Está bien, puede ser. Pondría todo esto, lo pagarías vos, lo comprarías. No sé, tal vez, puede ser. Pero yo iría por algunas cuestiones. Hoy se está renovando el tema de los comercios, iría a innovar con eso. Hoy creo que viajar y traer, no sé, ir a China, por ejemplo, cambiaría un poco el panorama de lo que yo vendo. Yo haría eso, pero yo lo estoy pensando de ya de un emprendimiento más íntegro, más del lado empresarial. Por eso ya tengo pasos de haber emprendido, entonces caminé un poquito. No quiere decir que esté consolidado ni nada. Como te digo, los vaivenes que tienen los empresarios, los comerciantes. Pero iría un poquito más. Vos me estás dando mucha plata. Para mí 30... Ah, bueno, pero vos me decís... 30 millones de dólares. Pero, por ejemplo, Juan, vos me decís un fútbol 5. ¿Pero qué? A ver, ¿qué? No entiendo. Una cachita de fútbol 5. Me llama y me dice... Se divierte a los demás jugando al fútbol. Vos que haces la administración. Y lo miro, le hago el asado, muchacho, que debe jugar, quiero una pero pelota. Pero no durarías nada, bro. Porque primero comería el asado y tomaría las latas. Y en el primer partido te cagan a trompadas, boludo. No, es que también me parece que nos estamos quedando en el chiquitaje, querido. Y ahora no va más el emprendimiento físico del local, del impuesto, de la habilitación. No, sí, coincido. ¿Sabés algo vos de Bitcoin? ¿Sabés algo de la bolsa? ¿Sabe algo de los rayos? Sí, apasiona eso. Él está preguntando algo. Él habló del. Claro, algo que te apasiona. La pasión se va a la puta que lo parió. Acá lo que queremos es la tarasca, hermano. Vos querés la tarasca. Pero entonces me pongo una mercería. Me pongo una mercería y que entre dos señoras por semana han comprado botones. No, yo no estoy diciendo que vos la mercería. Porque a mi abuelo le gustaba la mercería. Mantengo la mercería. Hay mucha gente que tiene muchísimo dinero, no en nuestro caso, que tiene muchísimo dinero y lo hacen para joder. Bueno, por eso tienen un emprendimiento. Como para una distracción, como nosotros hacemos streaming, boludo. Ellos hacen un emprendimiento. A mí me encantaría eso, tener una ayuda. Hoy estás parado. Yo malabares en la esquina. Bueno, no. Yo haría malabares. Aparte lo hizo, el boludo lo hizo. Sí. Soy malabarista. No sé, porque después, ¿sabes qué son esto? Son lo que hacen malabares y yo puedo vivir con dos monedas, te dicen. Sí. Y después lo ve con aire acondicionado, auto 0 kilómetros. Claro, querido. ¿Me entendés? Pero puedo vivir con más también. Pero si te tomás 73 latas por día, ¿cómo haces para hacer? Malabarista, no te puede comprar. Te premian. Puedo volver al tema que les dije hoy temprano en el barrio. ¿Qué pasó? Te estoy mandando un mensaje. Para acaban de tirar un nombre para tu café muy bueno. Dale, Café Tucci. Buenísimo, boludo. Bueno, ¿cómo que no? Recontra va. Martín dice eso, mirá. Sí, sí, un saludo. Sí. Martín, vos sos el que juega con Joey. Hijo de puta. Él es el que juega con Joey. Claro, un irrespetuoso. Yo vendía pulseritas los 10 años, mirá, es verdad. Hacíamos pulseritas, vendíamos y con todo lo que recaudamos compramos instrumentos y tuvimos nuestra batucada. Constanza dice, si hay comida ya es otro tema. Como le gusta. Sí, bromatología y toda la madre en coche. Claro, bueno, no. Pero sí, no me meto. Yo estoy hablando, tuve bares. No. Me quedo Juancito hacía malabares, dice cierto, tu vieja ahí. Me iba muy bien y ganaba muchísimo dinero. Porque el dinero se mide en lo que a vos te hace feliz. ¿Me entendés? Si vos tenés muchísimo dinero y no sos feliz... No tenés muchísimo dinero. Si vos tenés 100 pesos y te hace feliz, tenés muchísimo dinero. ¿Viste en Instagram que sale la historia de Mujica? Sí. La ve constantemente la todo vida, el tiempo y repite. La vida es eso. Mano, me gusta. La vida es Hay eso. Hay que ir por el lado de Mujica de la vida. Y después el otro dice, cela un poco.
No te la voy a hablar yo. Escúchame, bueno, volvamos. Bueno, para, tenía ganas de hacer un emprendimiento de cero para. Perdón, un curso para emprendedores de cero, sin nada, porque podría contar mi experiencia, empezar de los Jaimitos y todo lo que emprendí, para ser un ciudadano normal y poder pagar los impuestos y llegar de pedo a fin de mes. Ese es mi objetivo. Se van a asociar 3 personas para hacer el curso, pero bueno, tengo ganas de hacerlo. No sé si invertiría en eso, pero está bueno para darle posibilidad a gente que dice, che, la verdad que no le creo a este que vende oro, pero le creo a Germán Yucli que se puso un par de negocios y hoy en día, escuchame, no sé. Vamos a poner un negocio y compré un celular a Juan. ¿Viste la cantidad de veces? Lo que le pega. Escucha. Está cagando palo. Voy caminando por Güemes, le mando un mensaje a Angelito. Le digo, Ángel, algo. Acabo de cruzar una vieja con un caniche. ¿Por qué? ¿Qué estábamos hablando? Perdón, no me acuerdo. No, obvio, te mando la semana. Tres viejas. ¿Por qué tiene que ser vieja? El maleado y una señora con caniche. Y una tenía tres. Tres caniches. Yo no lo puedo creer, porque la otra vez hablamos de los perros. Igual no hay problema, los pobres perritos estos que ladran, que tiene histeria pronunciada. El barrio, loco. Hay barrios que tienen perros. Pero vos sabés que me cruzo muchos amigos. Todo está viviendo ahí, Güeme. Llegando, me dijo una vez una amiga. Güeme, sí que. Llegando a Oroño. No quiero decir la dirección, si no me la voy a buscar. Lindo barrio. Llegando a Oroño. Bueno, ahí está. Lindo, ahí está, lindo barrio. Qué lindo barrio. Que te diga, hermano. Le dice lindo barrio. No vive ahí. No vive ahí. Para que te agarre una moto y te haga sopa al iPhone. Yo viví toda mi vida en barrio. Eso no es un barrio. Toda la vieja bronceada, muy bronceada, muy de cama solar. Boludo, tiene un broche acá. Salí, vieja cara de pasa uva, con los perros. Yo camino 3 pasos, se asustan, se cruzan de vereda. Está bien, asusto, obviamente, pero asusto a todo de la cuadra. Escuchá, los perritos esto, los nombres de los perritos, boludo. Vení, Leopoldo, vení, le ponen nombre. Sí, así, no, ¿qué? El perro es Toby, no, es Topo. No, ¿qué? Después. Bueno, pero estás en Pichincha, que supuestamente es... Claro, boludo. No podés estacionar. Lo peor es los nombres. No, los barrios son moda, ¿me entendés? Ahora está de moda vivir, no sé, condominio. Las paredes son de 1 milímetro en el condominio. No, estás comiendo un asado y te tenés que hablar todo así. No podés. Si no le fuerte. Molesta a los viejos que están al lado... Bueno, lo mismo pasa en Pichincha. Hay un quincho para... Vos tenés, en el barrio gritan, boludo, en el barrio gritan. Mis viejos se separaron porque gritaban los vecinos, no podían hablar. Decían, no, ¿qué? Así, no podían hablar, ¿entendés? Pichincha, ¿qué tenés? Las veredas finitas, no podés caminar. Te aparecen 3 caniches que no es solo el nombre, sino el apellido, porque tienen nombre y apellido. Álvarez de todo Amazon. Van con hacen caquitas chiquitas, la juntan en una bolsita, la tiran en el contenedor, es todo un ritual asqueroso. Los bares tienen como ese cerco ahora. Los bares, a la mitad de la calle donde pasan los autos. The Coffee Store, 1112. The Yellow Submarine. ¿Sabes cómo se llaman los bares en los barrios? El bar de Antonio. El bar de Alberto, el bar del Cabezón. Está el fundador del bar Antonio, perdió todo, se lo tuvo que vender a un mozo para pagar la indemnización. Y sigue yendo Antonio. Y sigue estando olor a el mozo con el sifón. ¿Cómo lo atiende el mozo? Olor a con paso. El trapo acá. Olor a paso. Ahora que te dan el QR. No, tenés que pasarlo por el QR. Tenés que sacar una foto con el celular. Tenés que llenar este pequeño cuestionario en el cual te mandan el mail a tu Hotmail. Ahí apretás OK. Si sos mayor de 18 años, tenés un 2x1 en Quilmes. ¿Vos te crees que iba ahí a Zona Sur, que tiene el banderín de Central Córdoba con tierra? Te van a dar el QR. Ahí te dice, ¿qué querés? Aquí está el menú. No, ni te pregunta. Está la foto del trinche Carlovich ahí, no es más, es 4K. Macchiato. Claro, la medialuna partida del medio, jamón y queso, chill frakies. Y te arrancan la cabeza, te mata. ¿Cuánto sale eso? Y va alargando los ojos, la cara, dejando toda la vida. ¿A mí sabes lo que me revienta cuando, después de pandemia, viste que hicieron, estaba la vereda de la calle y la mitad hicieron ese corralito? Sí, sigue. Vos estás sentado, se hacen los recontrachetos, vos estás sentado y te pasa el 131 por acá atrás, todo lo que da. Un peligro. Y ellos se hacen como que está buenísimo. Está bien, agrandamos el espacio. Claro. No, y lo que me mata también es que tenés que ir a buscarlo vos. Hay algunos bares que tenés que ir a buscarlo vos a la barra. ¿Me entendés? ¿Vos te compras la cerveza? Sí. On demand. Bueno, por eso, self, ¿qué pasa? Los boludos que no viven en Pichincha dicen, hermoso el barrio. Van los fines de semana, ahora toma algo, yo no puedo estacionar el auto. Yo lo digo para joder, porque es horrible. Cuando la ganó el Mundial alta... de Argentina, llegué no sé ni a qué hora, 5 de la mañana, no podía entrar al estacionamiento de Pichincha y me tiraron una bandera arriba, casi choco los pendejos. Le digo, por favor, muchacho, mañana laburo, venía de laburar. Yo estoy re feliz que ganamos el Mundial, pero por favor, no, terrible. Bueno, pero dice Pichincha. Es Pichincha, obvio. No, yo la rompí toda en Pichincha. Me dijeron un día... Son las cañitas de Buenos Aires. ¿Qué cañita de Buenos Aires? Rosario, está lleno de trapito, igual que en todos lados. No, y otra cosa son las cervecerías. A los bares y a los perros, nada más. Las cervecerías artesanales con las banquetas altas.
No. Ya está. Eso fue una moda como el pádel, como el tenés fútbol. Tenés ancla, ancla para subir. Está incómodo ahí arriba tomando una cerveza artesanal que le hizo Pepito Flores y dice Pepito Flowers Beer. Flowers. Y hay seis meses que me mata, espuma, la caca se me va. Se me va todo el... Y otra que siento, estoy en Echesortu, donde mi vieja vive en Echesortu, o estoy en Zona Sur, donde crecí, donde lo conocí Angelito, y la gente no tiene el miedo que tienen esas calles, las señoras que salen a la calle. No, pero las veredas son largas. Están viendo TN que le están diciendo, estamos a 8 kilómetros Rosario y rozan las balas, y salen asustadas, boludo, salen, ¡ah, me van a robar! No, no, vos a Grandoli Gutiérrez, la vereda es, te hacen tres edificios acá en Pichincha, y son largas, y los perros van solos. Y sacando unos, pecho, unos chueco, sí, chueco, tienen cuatro mordidas, dos tiros de goma, una pata menos. Cagan una bosta, así no la levanta nadie. No, y si vos la pisás, después te limpias con el cordón. Te limpias con el cordón ahí antes de entrar. Topo, Toby, el Chicho. Vení, tomá, porque tomá, todos los perros reaccionan. Tomá, ataque. Mira, no. Aule, decirle ataque un caniche y se da vuelta, se queda quieto, duro, así. Es un perrito de mierda. Volvemos otra vez al mismo tema que les digo que hace un par de programas atrás. El caniche no es perro, viejo. Bueno, está lleno no, de caniche en Güeme. Como perro. Güeme, en Balcarce y el Río, ese barrio de mierda, te juro, para que todos los que están escuchando y que vienen ahí, un barrio de mierda, no me digan más que hermoso ir ahí, porque no nunca voy a los hilos a correr ni nada por el estilo. Es no, un barrio de mierda. Prefiero Zona Sur, aguante el banderín del Trinche Carloville, de Central Córdoba, la tierra en la carta y no el QR. Aguante todo eso, loco. Prefiero no, eso. Aparte, después, cuando vos te vas el mismo QR, te tiran una encuesta no, y tenés que responder la encuesta. Ponerle puntaje a la chica o el chico que te atendió, ponerle puntaje a la chica o el chico que te atendió en la barra. Viste que aparte tenés que pagar en la barra y después tenés que ir a buscarlo a otro lado. No, somos muy servime, ¿me entendés? Claro. Pero bueno, está de moda. Lo mismo pasa con lo que yo te decía, en el condominio. Las paredes son así, este tamaño como el celular. Y tenés que hablar todo así, porque se puede usar hasta las 12 nada más. Pero espere que... Fortuna. Y aparte que fortuna hay un parrillero para todo el edificio. Claro. Metro cuadrado. Un parrillero para todo el edificio. Y no lo usan. ¿Qué carajo comen, hermano? No, tenés que anotarte. Vos vas al barrio, te lo hacen en la vereda, hermano. Sacale un chapón, una parrilla, dos ladrillos y adentro. Me están tirando lo mismo con los gimnasios en Pichincha. Son todo fitness. No, en los barrios los gimnasios se llaman Hércules, de verdad. Es verdad. Y las máquinas son las viejas. Acá vos haces así, te baja aerodinámica. Dinámicamente, dos palos. Los gimnasios se llaman fitness y la ropa. Training P. Y la ropa, hermano. La ropa que van al gimnasio, yo no entiendo. Bueno, ahí está la combinación de la misma remera con la calza, el mismo color. No, yo no lo puedo creer. Los hombres con el shortcito cortito, todo depilado, y se ponen crema antes de empezar. No. Se ponen crema. Igual estoy buscando eso, no lo pongo antes de ir, boludo. No, en el gimnasio, los utensilios que usan en el gimnasio, la cartuchera acá transparente para el celular. Con el iPhone. ¡Qué pelotudo, por favor! Déjalo un ratito. Yo voy con el jogging, el lago de Como. ¿Me entendés? La remera Rotel que dice Francia 98. Vamos a poner al gimnasio, le tiro una moneda. Pero para me gusta. ¿Cómo era antes? Antes la ropa que desechábamos era para el gimnasio. Claro. La que tenía duro acá del. Queda ahí entre pijama y gimnasio. Claro, con la que dormí las chicas, no, todo bien, pero las chicas... No, las chicas que venían tan resarpadas, amigo. Pintadas al gimnasio. Nosotros pasamos por el Megatron, yo me parece Lotus. Vas a Megatron, están los chicos que... Los profes, ponés, son cinco. Están los cinco así sin hacer nada, porque todo el mundo tiene personal training. O sea, pagan el gimnasio, pagan al personal... No, divino. Después nos llegamos a fin de mes. Si hubieran puesto esa plata en el psicólogo, no tendrían que ir ahí. Igual te digo. Saludos a la psicóloga. Le mando un saludo a la Gaby. Le mandamos un saludo a toda la gente de la Cañita Rosario, de Güeme, Balcarce, a toda la gente que ellos. Cuidado los tiros. Saludos a todos porque sabemos que después vamos a Harrison. No, yo a Harrison voy, lo quiero mucho. No por nada, pero el que tuvo la oportunidad de ir a la Cañita, nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Boludo, ¿qué Cañita de Rosario? Yo conozco mucho las Cañitas. Ojo que cerca de las Cañitas están los bosques de Palermo. Opa, de noche ahí te la este. Es lindo. Es una linda gira y era. Yo no tengo ni idea. Pero vos pasas por las Cañitas. Aparte, esa época también. Un amigo fue, boludo. Siempre terminamos hablando de Pupé. Pará, ahora quiero. ¿Por qué terminamos ahí? Ahora, primero.
hoy es un acontecimiento muy importante en el fútbol argentino. Se define el, la zona B, ¿no? Porque se definió la, el A ayer. ¿Qué dice? El A hoy la, el B. Sí, y yo sí, quiero sí, que sí. hagamos un resumencito rápido, que digamos quién es nuestro candidato y demás. Ahora nunca, hacemos un cortecito y volvemos. Y después le quiero hacer... Quiero que vayamos por otra rama, porque como somos random tenemos que ir por todos lados. Esa era la intención. Y quiero hacerle un test psicológico. Pero quiero que se enganche la gente. Se lo voy a hacer y quiero que la gente comparta sus pensamientos y después yo le doy un análisis. Ahí en YouTube o que manden mensajes también. Si así quieren, que obviamente. Si están ahí preparados, se quedan ahí que en un ratito hago un análisis y un test psicológico para ustedes. Y vamos a hablar de la definición del campeonato argentino en Somos Random. Ahí volvemos. Vámonos más. Habitare. Somos el futuro. Habitare. Seguinos en Instagram como Habitare OK. Mm.
lo dije. 36 minutos para llegar a las 20. Estamos en Somos Random. La última vez que vamos de 18 a 20. Está el próximo martes. Estamos de 20 a 22. Podemos decir malas palabras. Protección al menor. Bien. Hasta la un par de fernecitos. ¿Cómo está, vamos a sortear de las pizzas eso? Vamos a sortear las pizzas. Tenemos una pizza. Ahora le dijimos el sorteo de la camiseta. ¿Quién será que otra vez? Qué garca que son, boludo. Ah, estamos en YouTube, en Habitare Comunicaciones, ahí nos podés escribir. Tengo un mensaje del 3412-284144 de Mariaki y dice, qué feo lo de las viejas. Bueno, cabe aclarar. Pero bueno, ¿tiene perro? Las personas no, Mariaki son, no tiene caniche. Yo vi señora de 80 años, así que no se sientan mal. No, a mi mamá le faltan son como 7 años. Pero, no, pero dijiste vieja como 70 veces. Bueno, perdón. Sí, perdona a todas las viejas. Pero no está ni nadie igual ahora, la vieja no, chota igualmente, esa puede pero igual me hago cargo, realmente me fastidia el tema de las... No solo, y también los pendejos, dije, todo el día revolucionado. Y vos, yo vengo a laburar hecho pelota y están todos los pendejos como locos. ¿Hay algo de envidia y resentimiento? No. Salí, no tengo problema con el tema de salir, pero no es un barrio que elija para vivir. Germán tenía un perro enano. ¿Qué tiene que ver? No, bueno, estaba hablando de los caniches. El perro en petiso, el famoso perro en petiso. Hay dos cosas. Una, la definición del torneo. ¿Hablamos de esto? Decime, ¿cómo están los partidos, Angelito? Ahora se juega a las 19:30, en un ratito ya, en 5 minutos. Habla de Boca. En la zona B, ¿no? Sí, la zona B. Central. Juega Belgrano Racing. Belgrano Racing tiene chance Racing de tiene clasificar. Ganar. Tiene que ganar Racing. Boca frente a Godoy Cruz de Mendoza, ahora 19:30. Godoy Cruz ya está clasificado. Boca tiene que ganar. Defensa y Justicia Newell's. Newell's tiene que ganar. Se tiene que ganar Newell's. Todo tiene que ganar. Sí. Yo no en realidad tiene que ganar Newell's, perder Estudiantes. Qué quilombo. Perder Lanús, tiene que darse una serie de resultados importantes como para que Newell's pueda clasificar. Tiene y Lanús Estudiantes. Tiene que ganar Newell's, perder Racing, rezarle al Espíritu Santo, claro, a Poncio Pilato. Boludo. No, está difícil lo de Newell's. Creo que no va a clasificar. No, bueno, está difícil, pero de todos modos hay chance, tiene grandes posibilidades. Central el año pasado le pasó algo similar y terminó clasificando, saliendo campeón. ¿Puede pasar? No, sí, obviamente todo puede pasar. ¿Para qué? Creo que lo tenía por acá anotado. ¿Y acá queda, está, mirá, acá queda lo encontré, uno, mirá. Te queda uno. Para que se me da vuelta el teléfono. Tiene que Racing no tiene que ganar a Belgrano, Boca no tiene que superar a Godoy Cruz, Estudiantes le tiene que ganar a Lanús. ¿Tuviste, tiene que dar tuviste todo 20 eso? Partidos tuviste. Y Juan bueno, tiene que bueno. tomar dos cervezas menos por día. 20 partidos tuviste para llegar a la última fecha y esperar que no gane Estudiantes, que Lanús no coma bueno, pesado, igual, que bueno, Banfield, escucha, que Banfield. Han pasado Platense y Central, se metieron por la ventana en, clasificando último y llegaron a la final. Soy crítico de Mafia, iba a decir, perdón, de Tapia, de todo el fútbol argentino. Mafia, sí, porque le dicen tanto chiqui mafia que se me pegó. Que no es mafia, sí. ¿Por qué no te la juega, viejo? Nunca se la juega. Campeón del mundo. No, pará, porque tampoco campeón lo pienso. Campeón del mundo. Dámelo. Bueno, escucha, soy crítico. Ahora, lo apasionante que fue la definición ayer. Mundial. Y lo apasionante que va a ser hoy. Tapia es el peor dirigente de fútbol argentino. Bueno, está bien, no nos quedemos con es eso. Escucha, el técnico campeón. Si alguien coincide conmigo, lo lindo que se armó el torneo, tanto... Es mediocre para abajo. Está bien, hermano. Si vos me estás diciendo que Estudiante tiene chance, Lanús tiene chance, Banfield tiene chance, Newell tiene chance. No, pero pará, yo coincido con vos. Salió campeón, boludo. Dale, es boludo. Entretenido porque es. Son nosotros, todo malo. Nosotros somos enfermos del fútbol, nos gusta muchísimo. No va a estar pendiente hoy. No va a estar pendiente. Escuchá, y es el fútbol que tenemos hoy. Es el fútbol local. Entonces uno está pendiente porque, aparte, las formas malísimas, horribles que tienen como... de armar el torneo siguen siendo apasionantes. Para mí es como tirar una pelota sin sonajero a los murciélagos. Estamos en abril gana. Y se está definiendo ya quién va a quedar afuera, quién va a quedar dentro en el único torneo es del mundo malo, que pasa esto, muchachos. Malísimo, muchacho. Pero bueno, sí, la AFA debe ser la asociación de fútbol argentino de las más mafiosas. Es la campeona del mundo. No, somos campeones porque no me toque Messi, la mano. Pero jugó Messi, amigo. Messi jugó 4 mundiales, boludo. ¿Y qué tiene que ver? ¿Y qué ganó? Uno solito, malísimo. Pará, escuchá. No ganó nada. Messi no ganó nada. Muy berreta decir que somos campeones. Messi no ganó nada. El programa anterior al nuestro viene Messi. Messi, yo lo banco. Estoy bromeando. A eso de primicia va a venir el programa de. Pero lo ganó Cachete. Cachete, violador, ¿cómo es? El que hizo el Mundial. Él ganó el Mundial. El arquero tiene mucho complicado. El arquero Montiel, del Dibu. Está complicado. Tus jugadores ahora están todos complicados. Mirá si el Bambino jugara en esta época. Mirá no, si el Bambino. Bueno, pero tenía una foto el Bambino. Claro, ¿por qué hacer el amor a la fuerza? Déjenme. No sé por qué hacen eso. Pero dale, no, tienen chapa de futbolista. ¿Por qué tienen que hacer fuerza? Y bueno, porque están mal psicólogos. Ya, acordate, me quedó la frase de Marchetta. Tirame la frase. Y nos quedamos con la frase y nunca nos quedamos. Y tirame, yo tengo un montón del negro. Escuchá la que tiró Marchetta. A ver. Se me lesiona el arquero en instituto, dice. El dirigente instituto se lesiona el arquero titular. Preparé al suplente, se llamaba Antun. Antun. Lo motivo, le digo que tenemos que ganar, que esto que lo otro. Perdimos 4-0 versus Sportivo Español. 4 cagadas de Antun. Viene y me dice, Pedro,
no cuente más conmigo. Largo el fútbol. Y dice, mi respuesta fue muy simple. ¿Por qué no me lo dijiste antes, hijo de puta? Claro, ¿por qué no se lo dijo el día anterior? Bacheta. Escuchá esta. Jugaba central, Belgrano también lo agarra, creo, al Puma Rodríguez. No, al defensor Ordóñez, creo. La agarra para allá. No lo aguanto más. Dejá de pegar. Se va a tirar el teléfono. Escuchá. Dejalo, apoyalo, dejame apoyalo. Tirar la frase de esta, el negro Bacheta. Jugaba Artime, del 9 en Belgrano, el Luifa. La gente pasa, eso no significa. Por eso yo dejé de mirar. No es termómetro. Escucha, cuando la gente te dice insultaron a tal jugador. ¿Le insultaron en una cancha a ustedes? Mis compañeros. Correte que estamos jugando. ¿Cuál fue el peor insulto? Correte que estamos jugando, fue muy hiriente, boludo. Correte que estamos jugando, cambiate los botines, me dijeron. Ponete el derecho o el izquierdo. No, la que me ofende a mí es dejá de pelear y dedicate a jugar. Esa me mató. Dejá de pelear y dedicate a jugar. Como si yo. ¿Qué estuve haciendo todo este tiempo? No, bueno, pero vos peleás más de lo que jugás, Juan. Tienes razón. Muchachos, ¿hacemos el test? ¿Quieren? ¿Enganchamos? ¿Tenemos un test? Tenemos un test, por favor. Dale, métele, mira. Nunca más voy a tomar mate, la verdad que es una decepción. Tráete el tuyo, como hacemos todos. Escucha, vamos a hacer un tecito, ¿cómo sale? Un tecito psicológico. Falta tomar un té. Esto me encanta hacerlo en un asadito, pruébenlo, que está bueno. Además, desarrollamos el análisis integral y grupal. Ahora, respondemos los dos juntos, el primero le pregunta a él, después a mí. Responde, yo le tiro y responden como quieran. Bueno, respondemos uno a cada uno, ¿te parece? Lo que necesito es que la gente, si está enganchada, la gente que se ofendió, la gente que está prendida, le vamos a hacer un test psicológico para ver cuánta personalidad tienen con su subconsciente e inconsciente. Vamos, bueno. Vamos a hacer de cuenta, van a cerrar los ojos. Ah. ¿Eh? Van de paseo por un bosque, ¿eh? Bien. ¿Cómo es el camino? ¿Con ropa? ¿Cómo es la Vos tirá lo que sea, todo tiene que ver, ojo. El acto fallido en el psicoanálisis. Voy por un bosque desnudo con Ángel de la mano. Bien, seguí. ¿Y? Estás caminando, estás caminando, acompañado. Tengo mucho ¿Quién miedo. Te acompaña? Tengo mucho miedo. Ahí está el con el baja en el volumen. Ah, yo. Voy por un bosque y ¿cómo sigue la conciencia? Sí, yo después te sigo preguntando. Voy por un bosque desnudo, con Ángel de la mano, tengo mucho miedo. Para ahí, Angelito, ¿vos cómo vas? Haceme la pregunta otra vez. Estás en un bosque, estás dando un paseo en un bosque, ¿cómo vas? ¿Va acompañado? ¿Cómo es el camino, la vegetación? ¿Parece recto? Decime. Voy día soleado, voy caminando solo, con sin boxer y con malla, como, o con bien. Short de fútbol. Descalzo y con una remera y mucho verde. Bueno, son paralelas las historias, hay que acordarnos después. ¿Qué asco, de pronto la pija se encuentra ahí en el shortcito todo el día? Pero, bueno, si no te gusta, dale. La pija en el shortcito. Sin boxer. ¿No? Pará que no vamos a perder. Se encuentra con un animal. Miedo me da. Diga primero el animal y digo qué pasa con el animal. Un chancho salvaje. ¿Estás con Ángel, acordativo? No, para mí que tiene un psicólogo. Vos sabés que tenés una psicóloga. Para por eso. Fuerte, Ángel, lo agarro fuerte. Pues yo voy con los ojos cerrados. Vos vas conmigo. ¿Y el chancho qué hace? Yo solo. ¿Vos solo? Pará, ¿y el perro? ¿Cómo? ¿El perro? ¿Y el animal? El caballo solo. Me muero. Yo voy por un bosque desnudo. Caminando al lado mío. Entonces imagínate otra cosa. Y voy caminando después, no sé, ya está. Bueno, dale, sí, dale, otra pregunta. Vos pará, ¿y qué hace con el animal? Dice, ¿te relacionás? Lo voy abrazando así, ve ahí que se ve. El caballo. Así, al caballo y que vaya caminando al lado mío. Esa, por eso, puede ser bueno, boludo, no piense todo mal. Claro, pensaste que va con el chancho peludo, conmigo. ¿Por qué va conmigo? Juan, quiero que me ayude, ¿no? Siguen caminando por el bosque, a ver si la gente se engancha. Siguen caminando por el bosque y de pronto en el camino puedes ver una casa encantadora, ¿eh? Ahí. Sí. ¿Qué toque Harry Potter, boludo? Golpeo, señora. La casa de tus sueños. ¿Cómo es esa casa? Describí el tamaño, las ventanas, la puerta, dale. Hay una señora grande. Está teniendo un sueño húmedo, Juan. Hay una señora grande, una señora de 86 años, un olor. Compenetrate. Hizo algo en el horno. Hay un olorcito de comida. Y le digo, señora, hay un chancho acá suelto en la selva. Ángel, pasá. ¡Era un bosque! Ángel, pasá. No, yo no paso ni en pedo, Ángel, pasá. Hay un olorcito a chipacito. A bizcocho. Oh, una exquisita hizo la señora. Y la señora. ¿Cómo era la casa, boludo? Hansel y Gretel. Es un olor a una naftalina, humedad, pero esa casa vieja, porque el marido murió hace 60 años, la había comprado ahí para irse a jubilar los dos. El loco laburaba en el correo. Y compraron esa casita con mucho esfuerzo en el medio del monte y la señora ahí se quedó solita y nunca nadie la fue a visitar. ¿Entrá a la casita? Entro corriendo, señora, y un chancho. ¿Para qué me pregunto? Pero metete en el olor. ¿Olor a qué? Fijo, dale. No, es un olor a horno. Ahí ya cocina, hay comida. Las cortinas son esas de que tienen florcitas de tela gruesa. Bizcochuelos. Y hay un olor a comida. Pará, la ventana no tiene ninguna reja, la ventana no. No, hay mugre. Pero vive sola, nadie viene.
Nadie, ella tiene miedo, pero al mismo tiempo quiere que pasemos, como diciendo. Pasa. Está viendo la señora. Que me, sí, tiene. Con un batón. ¿Sabes qué parece la señora? ¿Viste Silvestre y Piolín? El dibujo, la señora, la viejita, que tiene un rodillo. Canosa, sí. Venido sí, sí. Lente, con un. Pero no está Piolín, está ahí, está Ángel, el chancho, está ahí, sí, revoloteando. Ángel desnudo, ahí nos vestimos. Ángel seguro tiene un moralismo. Para que sigue, para. ¿Sabes qué parecemos nosotros dos? ¿Viste la de National Geographic? Esos desnudos sí, que van por la selva, que tienen que sobrevivir. El reality show. Arrancamos un morral. Un taparrabo. Una víbora. Una hormiga roja, sí, que te. Yo lo que me pregunto, no me quiero meter en tu subconsciente, en tu inconsciente, pero ¿dónde saca la ropa? Porque estaba de nuevo. No, Ángel siempre tiene un botinero con un perfume, algo claro, te saca así en el monte. ¿Cómo algo te saca así? Angelito, vos, estás con el caballo abrazado, no lo vas a poder meter abrazado a la casa al caballo, pero no. Bueno. Va, me imagino entrando a un establo con el caballo. Y la casa es un establo. Mucho. Una casa, un establo. Ah. Y solamente una parrilla, un parrillero. ¿Entendés? Y hay que. Que haya un tipo que no habla. No. ¿Y cómo es el tipo que hace el asado? El tipo, son esos, viste, esos rubios grandotes, que son el tipo del dueño del casco de estancia. Pará, no me tomé todo el mate. ¿Me entendés? Sí, ah, sino, mal, o sea, me tendría que. No sé si me imagino el cuerpo de la persona, porque ustedes Serrano son muy morbosos. A Rolly Serrano. Pero un tipo que trabaje ahí en el campo. Que solamente me haga seña, me dice Colker, este menú o este menú. Y chau, y no hable más. Bueno, pará, yo voy a hacer un. Hasta sigo con las preguntas, pero estamos. Entraron en un bosque, él dijo selva. Siempre los test lo hace él, nosotros a él no le podemos. No, bueno, por nada. Eso, pero lo gracioso, yo no soy gracioso en estas después cosas. ¿Qué vamos a hacer? Después le vamos a hacer un test a él. Porque él dice, no, con esto no hay que hablar. No va a dar el tiempo, no va a dar el tiempo, escuchá. Van por un bosque, 20 minutos, pero Juancito pasar. Tiró selva, así que selva a selva. Vamos por una selva. Él se encontró con un chanchito salvaje, se empezó a asustar y te agarró muy fuerte porque iba acompañado de vos. Ayúdame, por favor. Pará. Lo mismo le pasa en encontró una señora muy amable que no le invitó a pasar, pero Juancito se mandó con vos, el chancho quedó afuera. Somos amables. La viejita parecida a la de Silvestre y Piolín, sí. Hay olor a naftalina, a torta frita, las cortinas están sucias. Bizcochuelo. A una tarta de acelga. El marido trabaja en el correo y se piró, se murió, no sé. Se jubiló. Era una metalúrgica. No, lo veía en bici, el viejo era un tipo que andaba en bici, el marido. Sí. Y dijeron, negra, cuando me jubile no vamos a vivir lo que tanto nos gustaba. Y, pum, palmó. Se compró la casa y murió. Sí. Angelito pensó en un caballo, en un bosque, está llegando. La casa es como un establo, donde hay un parrillero. El parrillero es un estilo Pachu Peña cuando hace de Klinsmann, ¿no? Sí. Algo así, grandote, pero no habla, no se ríe y está asando algo, ¿no? Hasta ahí claro. Va. Y olor, ahí. El olor, porque un día lo llevó Juan al hipódromo. Y había un olor a bosta terrible, claramente. Y Juan me dijo, ¿qué olor a bosta que hay? Y yo te respondí. Este encanta. Perfume, bebé. ¿Qué el perfume? ¿Cómo olor a bosta? ¿Tu casa tiene reja algo? ¿Entraste de una? No. ¿Cómo casa con reja? Te pensás, estamos viendo Rosario. No, bueno. Es una estancia. Sí, bueno, está. Vamos, deciden entrar en la casa sin miedo a lo que pasó. Avanzan. La primera habitación que te encuentra es el salón. Bien. Dicho salón tiene una mesa en el medio. Sí, está sentada Mirta Legrand con un león. No, mentira. ¿Qué hay en la mesa? No, no me quise meter. Ojo, voy a responder. No te toman de ningún laburo después. No, en la mesa. Un chancho peludo y furioso. ¿Qué hay en la mesa? En la mesa hay un mantelito de eso de macramé con agujerito, ¿viste? Con un caminito. Un caminito de macramé con un florero de flores seca que no se han cambiado nunca, quedó ahí. Es el último ramo que le regaló Don Osvaldo. Y ella se quedó ahí y esperando que vuelva y sabe que murió. Pero que ella se quedó detenida en el tiempo, eso es lo que voy. Y la casa ella sigue cocinando. Ella no te confunde con Don Osvaldo de joven, ¿no? No sé, puede haber algo sexual después de las 12. Para que sigue las preguntas. Muy vieja, ¿eh? Y la abuela de Piolín. Ha matado por menos. Es la abuela de Piolín. ¿A tú esto qué hace Ángel ahí? Porque lo tenés en silencio. ¿Te dio la ropa? Sí, pero nos perdimos. Él me llega. Sí, sí. ¿Y el chancho qué hace ahí? No, desapareció. No hicimos mierda el chancho, ¿no? ¿Qué hay en tu mesa? ¿Qué hay encima? ¿Alrededor de ella? Entro al establo, como te decía. Está Klinsmann haciendo el asado. De día es. Sí. Mucho calor. Haaland Klinsmann. Un tipo así, haciéndome el asado. Viste, Haaland no tiene pinta de jugar de fútbol. No, es un androide. Haaland tiene pinta androide. Que trabaja en una quinta. Pero no tiene pinta que hace asado tampoco. No tiene pinta que seguridad hace asado. En un boliche noruego. No hace asado, nada. Imagina una mesa grande de madera, algarrobo. Algarrobo. Con mucha comida. De todo tipo. A mí me gustan mucho los postres, lo dulce. Lemon pie. Tipo los casamientos que hay de todo. Uy, me vuelvo. No como para llegar al postre. ¿Alguien se enganchó con el test a ver si alguien mandó algo? Ángel estaba con fíjate, el Juan, no, Juan no lo quiere tirar. Seguimos, mirá que ahí quedan tres preguntas más dentro de la casa. Termina culeando con la vieja. Ángel termina culeando con la vieja.
Gustavo pone la casa de Marchetta. Puso. Victoria se ríe de Victoria de todo lo que vos decís. Bueno, sigo con el test, pará, seguimos con el test. Sí. Avanza y terminás saliendo de la casa por la puerta de atrás. Ah. Antes de irte, te das cuenta de que alguien se ha dejado una taza en el suelo. ¿De qué material es la taza? ¿Qué haces con esa taza, Juancito? No, no, le digo a la señora. Porque cuando salgo por atrás hay un taller chiquito que ha quedado abandonado. Don Osvaldo era muy mañoso, era él, cuidaba todo. Y ha quedado todo descuidado porque la señora no... Pero hay alguien que va a hacer un service. Hay un señor... ¿A la señora? No sé, yo no quiero decir... Todo concluye en fin, Juan le hace el service a la vieja. ¿Cómo? La señora, ese perfil que hacía de señora de collito que es pegado a Don Osvaldo, resulta que hay un Aníbal. Un señor paraguayo, 1,88 m, fuerte, rústico, anda en cuero y no le pica, ¿viste las plantas? Pero que Pero no hablamos la taza, ¿qué te pasa? Y bueno, la taza estaba... No, la taza ahí era de un macho, un olor a licor había dentro de la taza. ¿Vos qué haces con esa taza? No, la miro a la vieja me hace... Y yo... No, la dejo ahí. No entiendo la taza, ¿por qué una taza? ¿Y cómo es la taza? Blanca, esa de cerámica que te regalaron para el día del padre. Está tirada, ¿y por qué está en el piso? Porque el viejo tuvo que salir cuando tocamos la puerta. Dos hombres en bola, con un chancho malísimo. Peludo, imagínate, boludo. No se lo imaginaba Aníbal, el paraguas salió en pata. Con un, a correr por una, el bosque. Una bermuda de jean con un cordón atado. Claro, y salió corriendo, y en cuero. No, todo el pelo largo, los pelos de la espalda largo así. Sí, no, pero viste que le pican las plantas esas venenosas y no le hace nada. Viste que no le hace nada. La listo, gente, o sea, la mirá y nada más. No, la miro, me doy cuenta que el paraguas te está culeando, vieja. Pero no digo nada. Y la vieja se le cae el perfil. Angelito, ¿qué hace con la taza? ¿Cómo es la taza? ¿Cómo era entonces? Salgo de la estancia. Pero ve que hay una taza en el piso. Veo una taza. ¿Cómo es la taza? ¿Tiene un líquido la taza? Tiene... Vos, con lo que vos quieras decirlo. ¿De qué material la taza? ¿Qué hace con la taza? ¿Cómo, qué tiene la taza? Y me imagino saliendo del lugar, con el caballo abrazado claramente, al lado mío, una taza de té. ¿Taza de té? Sí. ¿Esta de qué material? Levanto, yo... Esa de como de... Vuelo. De resina, café, de material. Café colombiano. De porcelana también. De porcelana. De porcelana. Color tierra. Color terracota. Terracota. Lisandro, color terracota. color terracota, siento el olor y la dejo. Se la devuelvo a la señora, porque seguramente era de la señora. Me he olvidado. Y se la devuelvo. Era del paraguas. Te metiste en el... Era del paraguas. Cuando miro, abro, hay un líquido blanco. Sí. Bueno. Y ahí está el paraguas corriendo. Imposible que no te influya lo del paraguas. Y el paraguas le pegó al perro. Sí, y tiró todo el yogur. Hay un danonino al frizz. Tiró el danonino a la talla. Y la vieja, vos abrí la cubetera, la tiene toda llena de danonino guaraní. Un danonino guaraní. Castigó el perro dentro del tazón. No, me parece mucho. Le faltaba mucho respeto a la abuela de Piolín. Una taza con terracota y se la devuelvo a la señora. Yo vuelvo todo lo que me cuento. Bueno, deja, pará. Es serio, viejo. Dejan atrás la casa, vuelven al bosque. Al adentrarse un poco, descubren que hay un cuerpo de agua. Pará. Que te impide seguir adelante. ¿Qué cuerpo de agua es? ¿Cómo haces para cruzarlo? Para hacer una pregunta medio pelotuda. Para cuerpo de agua se define así la descripción. ¿Por qué él sigue? No, no, porque ahí les iba a explicar. Estamos hablando, boludo. Monstruo. ¿Qué es el cuerpo de agua? Eso junto. Es como el hombre de arena de Spider-Man, pero de agua. Yo me imagino una laguna y como que el reflejo sea como un dragón. Le explico. Pará. El tiburón grandote es el tiburoraptor. Yo tendría que haberlo dejado que digan lo que sea y después, pero le voy a ayudar. Cuerpo de agua. Se define así las extensiones de agua que se encuentran en la naturaleza, como por ejemplo ríos, lagos, océanos e incluso. Una laguna. Juan, bueno. El José tiene una laguna. José tiene una laguna. ¿Vos cuando salí de noche? Imagínate eso, lo mismo. Decir. No, me muero de miedo, estoy igual. No, deja, que bueno, encuentran un cuerpo de agua. Te impide seguir adelante. Tienen que decir qué cuerpo de agua es y cómo hacen para cruzarlo. Vamos. No, yo salgo ahí. Cerrando los ojos. Leo, Ángel, vos viste lo que acaba de pasar. Menos mal que nos vestimos. Nos persiguió un chancho peludo. Sí. Con los dientes así. Ay, entramos. Menos mal que estaba la vieja esta. La vieja, hija de... Claro. Se hacía la buenita, se hacía la viejita que teje. Se está haciendo bota el paraguas. ¿Viste la taza? No, deja de flashear. Me va a decirle, dale, boludo. Entonces, no sé qué, salimos caminando. ¿Y qué encuentra? Laguna. La laguna toda espejada, divina. La luna ahí se refleja. No la cruzamos, nos quedamos ahí, hacemos un fueguito. Tenés que cruzarlo, ¿lo cruza o no lo cruza? ¿Te quedas no, ahí? No, nos quedamos ahí. Uno. No, bueno. Mojada, a mí mojar no me gusta. Y nos quedamos ahí, hacemos un fueguito. Chiflamos.
Y en el paraguas no lo hacemos bota. Lo llamo el paraguas. Bueno, pará, está bien, está bien. Lindo, ¿no? Yo me imagino siendo. No, no sé por qué, de noche no, pues yo soy muy cagón. Sí. Él la tiró de noche, pues tiró yo la luna. De noche no salgo ni al patio de mi casa. No, me imagino de día una laguna de agua transparente. Y la quiero que. La puedes pisar, puedes cruzarla en bote. No, no, no llego, no. La nada. Me tapo, no hago pie. Es como la pileta olímpica del club. Ah. Y me subo arriba del caballo y la cruzo con el caballo. Pasión de gavilán. Tienes que ayudar a la concha a tu hermana. Sí, y me voy agarrándolo de la esquina. En cuero. Y aparece con la malla, la malla así, y abajo sin nada. ¿Sabes cómo te queda Lupite, no? Ya, no, y los huevos. Se te pasa todo. Nunca andan a caballo sin boxer porque te matan. Plim, plim. Y me cruzo. Y me quedo del otro lado. Está bien. Muy bien. Vos cruzaste y Juancito se quedó del otro lado. Juan se quedó con el paraguas. Han llegado al final del camino y ya no queda más bosque por recorrer. ¿Mirás hacia atrás? Sí. No, siempre miro para adelante. No, yo miro para atrás. La vida está hecha para mirar para adelante. Mirá todo lo que atravesamos, hermano. Ah, y bueno, importa, ya pasó, ya está, tiempo pasado. No, esa es reflexión, bueno, esta es tu vida. Ahorita de oro, mano a mano, acá. Esta es tu vida. Vamos un ratito, yo soy tu psicólogo. Sí. Dale. ¿Vos mirás para atrás? ¿Cuánto la consulta? No, porque es lo primero que pregunto. ¿Vos mirás para atrás? Yo miro para atrás. Pero viste que estoy orgulloso. Eso es el fiel reflejo de tu vida. Mirá siempre todo lo que atravesé. No, siempre culposo, siempre pensando que lo que hiciste está mal, siempre castigándote. Mirá para adelante, hermano. Basta. Pero basta, mira para adelante. ¿Cruzaste o no cruzaste? No, ese lago, seguí mirando para adelante. No, porque en dos horas ya hay una vida nueva para vos. Resumo: uno para adelante y el otro para atrás. Sí. Listo. Bueno, ¿quieren que hagamos un resumen de lo que dijeron o ya se acuerdan y yo voy diciéndole las reflexiones? Hacemos un resumen, dale, boludo, falta como 10 minutos, no llegamos. Juancito estaba en una selva, no estaba en un bosque, se encontró con un chancho salvaje, estaba acompañado de vos, desnudo, los dos, encuentran una casa vieja. Perdón, color... minuto. ¿Por qué desnudo? Porque me imaginé ese programa que es como algo de claro, supervivencia, verdad, estamos tirados en el medio de la selva desnudos, ¿cómo sobrevivimos? Yo iría caminando, desnudo, ya iría caminando así pasito de 20, todo oscuro, y ves que pasa un chancho peludo. Prefiero un chancho, ¿sabes nunca cómo vivo, te agarro? Claro, y arrastrando los pies, nada de ir pisando fuerte. Encuentran el chanchito, agresivo. Chanchote. Van a la casa, la señora les abre la puerta. Amable, ahí aparece amable. La bondad en la vida. Claro. Encuentran la taza, con guasca adentro, ahí, con cosas adentro. No. Bueno, dijeron no, líquido blanco. Nadie dijo guasca. Bueno, mi interpretación. Todos dijimos que le pegó cada el perro uno, con la acá taza. Estoy haciendo las preguntas yo. Cada así uno que yo toma el yogur, ¿qué quiere? Bueno. Sale, la taza la deja ahí y encuentra una laguna espejada y no la cruza. Y mira para atrás. Angelito va con un caballo, abrazado, lo besa el caballo, entra a la casa. En la casa encuentra a Jürgen Klinsmann y a Haaland, mezclado en dos personas, haciendo un asado, pero no le da asado porque encuentra la mesa llena de postres. Tu mesita también tenía caminito, Juan, me acuerdo de algo. A la taza la encontré también con un líquido blanco. No la agarraste, no me acuerdo qué hacías con la taza. No, se la devuelve a la señora. Se la devuelve a la señora. Con mucha honestidad. Te vas y cruzas con el caballo a cuestas y llegas al final y no mirás para atrás, mirás para adelante. Bueno, le voy a leer. Ahí va. El camino inicial. El bosque representa el modo en que ves el mundo. Bien. Acaba de decir que es una selva, acaba de decir que es un bosque. Si los árboles forman un caminito ordenado, significa que es tu vida, una elección deseada y vislumbras un futuro de mucha vibra positiva y demás. La persona que te acompaña, esa es la que quieres que esté a tu lado en todo momento. Uy, Juan. Ahora. Desnudo. Gracias. Quiero que lo acompañe toda la vida. Sí, por favor. Aunque no lo aguantás ni por un segundo. Ah, es cierto. Si por el contrario has decidido caminar solo, significa que no ves a nadie que pueda acompañarte en esta etapa de tu vida. Es cierto. Uy, se arman los quilombos. El animal. La basura. Que te encuentra en la representación irracional de tus problemas. No importa cómo es el animal en realidad, importa cómo te has imaginado, el tamaño, la agresividad que representa. Pero son está bien o está mal, eso no entiendo. Son interpretaciones. Los problemas que tenemos, el animal que pensamos es ese, los problemas que enfrentamos. Claro, tal cual. Vos tenés problemas como caballo, yo tengo problemas como chancho salvaje, peludo. ¿Qué problema tiene el caballo? El tamaño, la agresividad que representa son dos de los elementos más importantes.
es traicionero. El modo que interaccionas con estos animales, con los que empieza un chancho salvaje y, un caballo. Con el animal es un indicador de cómo resuelves tus problemas. Vos lo abrazás. Sí, si el animal te atacaba, probablemente significa que sientes que tus problemas dañan tu estabilidad mental. Sí, es cierto. Si tu interacción se basa en el trato y la comprensión, probablemente signifique que tratas de resolver tu conflicto de forma asertiva. Vamos, todavía. Finalmente, favor. Si tu decisión ha sido ignorar al animal, representa que intentas evitar enfrentarte a los obstáculos de tu vida. ¿Para qué vamos a enfrentar a los obstáculos? No entiendo. El tamaño de la casa. Bien. ¿Se acuerdan? Acogedora, grande, calentita, campo, olor a comida. Representa las ambiciones y capacidades para resolver contratiempos. Tengo grandes ambiciones. Si tiene muchas ventanas, refleja una alta extraversión. En cambio, si tiene pocas ventanas, suele tener señal de inseguridad y timidez. Yo dije que no había ventana. Que era un trabola. No, al contrario. Sí, pará. Si tiene poca ventana. Las ventanas demuestran inseguridad. Y timidez. Viste, boludo. Al revés. Y rejas, si tiene. Oh, rejas. El macho de América. Si la mesa no estaba rodeada de personas y no había comida o flores, en ella suele significar que no estás disfrutando de la vida. O que en este preciso instante eres infeliz. No, soy muy feliz, pero me imagino comida. ¿Dijiste eso? Y si tiene flores y caminito de. No dice nada. Voy a ganar el kini. Vamos con la taza. Dale, el material de la taza. Te has encontrado en el suelo. La taza y representa cómo ves la relación con la persona de la primera pregunta. Yo con Ángel tengo una relación de porcelana. Si la taza de hierro cerámica significa que es una relación duradera y estable. Vamos, ¿y la terracota qué significa? La terracota. Que tiene mal gusto. Hay líquido mal gusto. Blanco. Si te imaginas que la taza de plástico o papel indica que percibes poca estabilidad en la relación. Bien. Bueno, lo que has decidido hacer con la taza es una representación inconsciente de lo que quieres hacer con la relación o con la persona. La primera pregunta o tu pareja. Yo quiero que se le devolvía a la señora. Que la señora yo no, el paraguayo, boludo. Chila, a ver, yo no. La naturaleza del cuerpo de agua. Bien. Y su envergadura. Un lago. Representa el tamaño y la intensidad de tu deseo sexual. Si deseas mojarte para atravesar el cuerpo, significa que le das mucha importancia al sexo en tu vida. ¿Por qué no te metiste y nadaste, creol, como Meolan? Porque yo dije que venía con el caballo, pero me metí. No ando culiando. Y finalmente, si has decidido mirar hacia atrás, al finalizar tu camino, puede significar dos cosas. En primer lugar, le das mucha importancia al pasado. Claro, y en segundo lugar, esperas tener todo aquello que has vislumbrado durante el camino. Muy bien. Un aplauso para el test psicológico. Ahora yo no voy a pedir un suéter. No, estoy completamente enojado. Porque este tipo siempre. No, bueno. Este tipo. Debe estar hasta la boca. Sabes que no hace esto a nosotros. ¿Me entendés? Debe estar muy perturbado. Vamos a hacer una cosa. Yo te pregunto, vos, ¿con quién te imaginas él? Vamos a hacer al revés. Ya lo conocemos como persona. ¿Con quién te imaginas que él se puede encontrar? Yo, vos te encontraste con Chancho, yo con el caballo. No, hace una cosa. Un canguro. No, estamos hablando. El próximo martes. No, no. Sabes que se encuentra un canguro en monopatín. Yo burro con una pelota así se encuentra. Ahí está. Y camina con ese burro. Dale. Llega la casa. ¿Cómo es la casa de este tipo? Un pH. Bueno, un buen ambiente. Con las paredes de plástico. No hay ventanas. No, oscuro. Una humedad. Igual están diciéndolo ustedes. Bueno, ¿cuál era la otra pregunta? El cuerpo de agua. ¿Cómo era el cuerpo de agua? Agua más. Aceite quemado de moto. Que se encontraron en un cuerpo de agua. ¿Vos qué pensás? ¿Y lo cruza o no lo cruza? No, se patina todo y se cae de culo. Y se traga el lodo y se muere. Claro, y se cae muriendo. Y no mira ni para atrás ni para adelante, para los costados. Claro, porque siempre. No, muy bien. Igual, aunque ustedes dijeron lo que yo nunca respondí nada, no voy a responder. Pues, este test te lo tomaron. ¿Pero por qué no responde? ¿Por qué algo? Él no responde nunca. Queremos preguntar. ¿Sabés por qué pasa? Nosotros nos juntamos con Ángel a comer y yo hago lo mismo. Y me quieren preguntar a mí. No respondo. Escúchame, hablando de comer martes que viene, de 8 a 10. De 8 a 10. Y después vamos a comer una pizza. Y les propongo que el martes que no se van a acordar igual. Que me traigan ustedes y se lo respondo. Vamos a hacer un test. Yo voy a traer un té. Le responde, juro que voy a responder. Y vamos a hacer unas pizzas. Y vamos a comer. Igual muy bueno, en serio. Me gustó mucho. No traigan nada, que yo les traigo otro. Me voy un poco preocupado. Me voy a preguntar a vos, boludo. No, pero no me. Yo me fui. Con mi respuesta me fui muy bien. No así con lo que le está pasando a mi amigo Juan. No, está bien. Todo el mundo. Ustedes no ven. Ustedes cada vez que cierran los ojos, no ven un chancho peludo haciendo. No, pero porque mira para atrás, ven un chancho peludo. No quiere. Aparte, vos sos un hombre de campo, boludo. ¿Cómo? Yo creo. O sea, no tiene chancho peludo. No, pero viste cuando va a la isla y aparece un chancho peludo. Siempre en la isla hay chancho. Yo creo que iría corriendo, lo cagaría trompada, pero después me muerde, me mata. No, pero viste cuando te aparece. ¿Sabes lo que me da? Viste cuando estás en el río o en la isla y ves los camalotes. Pues si acá viene una lagartija gigante. No, los chanchos peludos a la noche te comen la comida que vos dejás fuera de la carpa. O sea, que están al lado tuyo. Para mí de día se me comen arriba los árboles. Pero para, fuiste a la isla. Ahora, Isla Verde, vos haces un campamento, dejás fuera un paquete de papa, te la abren, te las comen, las zapatillas, todo. Me molesta mucho la gente que va de campamento. A mí me encanta el campo. Empezaron los partidos. Arranca el fútbol. Bueno, Racing para 2-0. Bueno, Racing ya está cumpliendo el objetivo, pero tiene que perder los otros. La nueva de Mito. Godoy Cruz empate con Boca y Newell's hasta ahora no puede ganar la Defensa de Justicia, que tiene que ganar sí o sí. Estos son los resultados de la fecha que en un ratito se van a conocer los cuartistas de final. No, saluda a Vicky, saluda a Moreta. Manden los mensajes, ya nos vamos. ¿Qué más? Aníbal dice que el pollo al espiedo.
pedo. A vos te dicen pollo al pedo, puta, te han saltado dando vuelta. No, Marina Barletta dice aguante de Bonis, las mejores empanadas. Para, algo de Bonis, están en un barrio. Sí, es verdad, una de las mejores empanadas. Yo debo ir 4 o 3 veces a la semana. Y anda cocinando. La verdad que las empanadas creo que son las mejores de Rosario. El pollo también. Bueno. Yo cambiaría un poco en el libro de atención al público, le diría, loco, atiendan un poquito mejor. No porque sea un cliente. No, no. Ojo con eso, me gusta la cara de orto. No, prefiero pero depende de la gente que te atiende. Prefiero cara de orto. Santa María, te juro que si fuera tan rica la comida no voy más. Yo prefiero el cara de orto antes que el confianzudo. Que se habla man, que hace mal. Bueno, no, pensás que del Choco de Brandán. ¿Qué dice el Choco de Brandán, boludo? Ahí está poniendo. Manda la camiseta, Choco. Claro, ya clavó la camiseta. Ese que hace el service, hace. Ese que hace el service ande con un chancho a la selva, dicen. ¿Sos vos? Ah, yo. Sí, no, no, no. Che, no, en serio, Choco, mandá la camiseta. Ah, Choco, mandá la camiseta, boludo. Pero para mí, yo ni en pedo. Gran programa, dice Luca Moreta. Sí. Bueno, martes que viene, entonces, de 8 a 10, lo vemos todo en casa, lo vemos con un fernecito, lo vemos cocinando, lo ponemos de fondo y después nosotros vamos a ir a comer. Y vamos a transmitir también. Nos habilita para traer. Claro. Algo más de mate, boludo. La verdad que el mate fue malísimo. No, porque duró la primera vuelta. Pero duró la primera vuelta, después se enfrió. Este mate es muy lindo, la verdad que sí. Hermoso. Está bien cachado, pero. Está traumado. Un caballo en la selva. Tiene un caballo, fíjate. ¿Es griego esto? No, mi apellido es en ruso. En ruso, sí. Me gusta. Putin. Putin. ¿Cómo le hacemos los rusos, los rubios? Me gusta el ruso. Hay un problemita. Sí, imagino, un tipo, ¿vos rubio? Se imaginó a Haaland haciendo un asado en la selva. Claro, no, está mal de la papola. Yo me imaginaba a Rolly Serrano. Mientras dijo eso, yo me acordaba en 1997 cuando me mandó un match en internet y dije, no, la concha de la lora, porque era medio rubiecito y... Pero yo, a ver, ¿a qué van a quedar dos versiones? ¿Qué feo que vamos a quedar dos versiones? ¿Por qué? A Juan está acá ya antes de ir, nos falta. Nada, bueno, ni importa, nos pasamos, ni importa. Para vos, yo maché. Porque él me dijo que maché, o no, yo maché sin querer y de maché él y quedé como... No, vos ignorás totalmente los botones. Vos quisiste dar la cancel y bótate loco. Creo que fue 2002 o algo así, porque en 2019... Tenía que cerrar la ventana y apretó un corazón. Porque hace 21 años atrás. Yo apreté ahí y no se cerró. Hace 21... ¿Cuánto hace que te conozco, boludo? No. La puta madre. Hace 21 años atrás que hicimos eso. Yo estaba en Carlos Paz. Yo estaba viendo el cucú en Carlos Paz y ustedes ya estaban macheando en cosas. Vos en el... que era por el año 2000. 10 años tenías. Era mejor, Badu. Imagínate. Año 2000. Vos tenías 10 años. 10 años. Casi 10 años. Me hacía la paja con un mazo de cartas de minas desnudas. Y sat. Y tú, las tetas. ¿Te acordás de la remoto que calentaba a Venezuela? De 10 a 13. Salí de ahí. Bueno, nos vemos mucho. Escucha. Bueno, no vemos. No, viene, no, viene, viene Jorge Formento y Silvio Soldán. Ahora a las 20 empiezan a cantar. Sí. Bueno, el martes que viene de 8 a 10. De 8 a 10, por favor. Che, vos metí un poco de la puta más. Vale, Doc, vale, Doc. Un beso grande a todos. Clasifica, te quiero mucho. Escucha, ya, ¿clasifica News? Sí, no, clasifica News. Porque pierde la NUM, pierde Estudiante, gana Banfield y se muere de chiquita. Van a ganar Boca, bueno, Racing ya está. Ganando la NUM. No, 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 chance de clasificar. ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? Espectacular. El test lo sintió. Me gustó mucho el test. Rarísimo. Muy raro. No, me gustó. Unas conexiones raras. Depende del cuerpo que veas de agua. Es como ves la vida. Oye, la cosa. Espero que la hayan pasado lindo ahí en sus casas. Espero que la hayan pasado. Somos random muy bien. Juancito, que va a dejar su Instagram. Juan.random. La pasó muy bien, nos dijo, ¿no? Sí, sí, la pasé muy bien. Angelito sí, Baratucci. Ángel, guión bajo Baratucci. La pasó muy bien también. Excelente. También la pasé muy bien. Yuki, ¿cómo la pasaste? Muy bien. Muy bien. Ni siquiera dice eso. No se le puede decir no cómo se la pasó. No se le puede preguntar nada. Me tiene igual que psicólogo. Porque no gana decirle. ¿Y vos qué cuerpo te vas a tirar? La concha de coro. ¿Quién te cree que eso? ¿Por qué coincide? ¿Sabes quién te va a pagar? ¡Ya te va a pagar! Hasta el martes que viene a las 20. Nos vemos en Somos Random. Habitare, somos el futuro. Thank you.
Thank you.